Muy buenas noches. En nombre de la Facultad de Ingeniería y de la Dirección del Área Curricular de las Carreras de Ingeniería Civil y Agrícola, queremos darle la bienvenida a esta noche de la sesión número 11 del Jueves con los Egresados. La organización de la actividad de hoy está a cargo del semillero Estructuras en Madera y Bambú, CEMBU. En esta noche de hoy les traemos la charla Edificios de Mediana Altura en Madera, por los ingenieros David Trujillo, Jacqueline Vera y Mateo Gutiérrez. A continuación, los ingenieros David Trujillo, a continuación los acompañará mi compañera Vivian, quien les hablará del primer conferencista. Muy buenas noches. Perdón. Dale, sigue. Qué pena con todos. Bienvenidos de nuevo. Primero vamos a presentar a nuestro primer invitado de hoy. Él es David Trujillo, un ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2000. Él tiene una maestría en ingeniería sísmica en el Imperial College de Londres y recientemente ha completado su doctorado en la Universidad de Coventry en el Reino Unido. Allá trabaja desde hace 2 años y antes de vincularse al mundo académico, David trabajó en una consultoría especializada en edificios de madera en el sistema entramado. David preside la Fuerza de Trabajo de Construcciones en Bambú del INVAR y representa al Reino Unido ante el Comité Técnico 165, que es el de estructuras de madera de la ISO, y ha liderado 2 normas ISO. Y ahora mismo es miembro del subcomité G de la AIS. Entonces, sin más que decir, vamos a darle la bienvenida a David Trujillo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Trujillo y pues voy a presentarles una charla sobre edificios en sistema entramado en el Reino Unido. Un poquito sobre mi trayectoria. Yo soy ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional, sede de Bogotá. Del 2000 al 2003 trabajé en el eje cafetero con guado de madera, parte de eso vinculado a la reconstrucción del eje cafetero. Del 2003 al 2004 me hice mi maestría en ingeniería sísmica en el Imperial College y me vine a vivir en el Reino Unido, donde permanezco. Del 2004 al 2009 trabajé en consultoría y parte del trabajo que hice en consultoría fue en diseño de edificaciones en madera, y parte de lo que voy a compartir con ustedes hoy viene de mi experiencia en ese periodo, que aunque fue hace bastante tiempo, creo que mucho de lo que hice en ese periodo sigue siendo de relevancia. Del 2009 a la fecha me vinculé al sector académico, soy profesor universitario en la Universidad de Coventry, y como parte de mi trabajo investigativo me he vinculado a procesos de normalización. Por ejemplo, en el 2013 me vinculé a la ISO 365, que es el comité técnico de la ISO que hace estructuras de madera, como representante por el Reino Unido, y a partir de 2016 soy miembro del subcomité G de la AIS, que es el que se encarga del título G de la NSR. También recientemente he completado un doctorado en la Universidad de Coventry en el tema de estructuras de bambú, que no nos compete en el día de hoy. Kaori Takeuchi me pidió que comenzara esta charla con fotos de edificios de madera. Y entonces comencé con unas estructuras de madera muy llamativas que nada tienen que ver con lo que les voy a hablar, pero pensé que son chéveres de mirar. Este es un edificio famoso que se construyó en la Universidad de British Columbia en Canadá como una residencia de estudiantiles, y es un sistema que combina columnas en madera laminada
con losas en el sistema de madera contralaminada, o CLT, con un núcleo estructural en concreto. Esto es importante porque esta es una zona de alto riesgo sísmico. Si alguien quiere ver la secuencia constructiva, que es fascinante, acá está el vínculo en YouTube para que lo puedan ver. Ahorita no lo voy a compartir en este momento por aras de la brevedad. Este sí es un edificio que fui a visitar yo en persona. Es un laboratorio financiado por la GlaxoSmithKline, que es la farmacéutica, que donó a la Universidad de Nottingham este laboratorio. Es un... una estructura enteramente de madera, principalmente madera contralaminada y madera laminada. Acá tengo un par de detalles, porque como les digo, este no es el tema principal de mi tema, pero cuando nos imaginamos estructuras de madera y lo que están haciendo en otros países, nos imaginamos este tipo de cosas. Hay detalles como chéveres, como este, donde la madera es la que ofrece la protección contra incendios al acero. Entonces, acá hay unos elementos de acero que están, los pernos y cosas así, están protegidos contra el fuego por la misma madera. Y, pues, es impresionante el tamaño de los miembros estructurales que tiene esta estructura. Bueno, pero a mí lo que me parece interesante es irles contando cómo la madera en el mercado de la vivienda en el Reino Unido. Acá tengo dos gráficos, una del 98 al 2004 y otra del 2008 al 2016. Se ha ido viendo una progresión como cada vez más la vivienda nueva se está haciendo enteramente en madera en el Reino Unido. Entonces, si nos remontamos más de 20 años, por allá en el 98, solo por ahí el 8% de las estructuras nuevas eran meramente de madera. Y ya para el 2016 era casi un tercio, probablemente en este momento ya es casi un tercio. Entonces eso es un proceso gradual de ir entrando y ampliación del mercado. ¿Y por qué? Porque ha sido que gradualmente la madera se está imponiendo en el mercado de vivienda de residencial en el Reino Unido. Una de las razones es velocidad de construcción. Los sistemas de que se usan para construcción en madera, son prefabricados, son muy fáciles de construir, muy rápidos. Calidad de construcción, la mayoría de los procesos se hacen en la fábrica, entonces el control de calidad es mucho más fácil y hay que entender que pues, parte del año acá llueve bastante o es bastante frío, entonces hacer algunos procesos de control de calidad en obra se dificulta, mientras que en una fábrica se facilita. Calidad acústica, los procesos de reconstrucción. La madera es un proceso, un material muy liviano y como vamos a ver, el sistema que más se utiliza, el sistema entramado, de por sí tiene mala calidad acústica. Entonces, ¿por qué es tan buena? Van a ver los detalles más tarde que les presento que logran un buen terminado acústico. Mientras la mampostería es muy dependiente de la calidad de la mano de obra en sitio, que a veces puede dejar juntas de mortero sin llenar completamente, cosas así que no funcionan tan bien. Precio. Parece que marginalmente hay una ventaja, no es enorme en costos, pero se va sumando con otras propiedades, cosas, cuando se ve el conjunto del precio de la estructura, el precio de los procesos, el precio, la velocidad de construcción, entonces el precio del capital, etcétera, etcétera, etcétera. Seguridad industrial es un tema muy importante porque se impuso, porque al trabajar menos en obra, tener gente menos encaramada en andamios y más simplemente una grúa moviendo unos paneles e instalándolos, se reducen los problemas asociados con caídas desde la altura y los costos asociados con andamiajes extensivos, que es parte de los problemas que vienen asociados con la construcción en mampostería. Eficiencia térmica, como les mostraré el detalle del sistema entramado, resulta en unos acabados que logran una gran calidad térmica y entonces la gente quiere vivir en casas cálidas y la legislación exige que estas sean de una cierta eficiencia y se logra fácilmente una buena eficiencia térmica. Hay menos desperdicio porque como todo está hecho en una fábrica, entonces en obra hay muy poco desperdicio. Eso tiene ventajas para el constructor. También hay ventajas de que se transportan menos materiales a obra, entonces hay un asociado menos viajes a obra, menos contaminación asociada con los camiones, etc. Hay otro tema que es el tema de la construcción seca.
como veremos en los detalles, se usa muy pocos materiales que requieran del uso del agua, como decir, como un mortero, un cemento, un concreto, que pues tienen un proceso de fraguado y que frenan la velocidad de la construcción, sobre todo en los meses más fríos del año, donde se reduce la velocidad a lo que pasan estos procesos. Entonces, realmente se puede construir hasta más rápido. Menor peso, que tiene ventajas, pues, por ejemplo, si se está construyendo sobre suelos de mala calidad, porque se ahorra en temas de cimentación. Versatilidad de fachadas, veremos ese tema más tarde. Y uno que, aunque no es realmente un tema que le interesa a los urbanizadores, porque no se ven obligados por legislación aún en el Reino Unido construir, considerar el carbono embebido, cuando el comprador es una persona para su propio provecho, es decir, que yo mando a hacer una estructura para mí, este sí es un tema que la gente a veces considera, que es que el impacto ambiental de construir con madera es muchísimo menor que construir con otros sistemas. Y si algún día se vuelve legislación, que empecemos a mirar el tema del carbono embebido, entonces, sin duda, esto será una ventaja que tendrán las estructuras en madera. La realidad, como he ido insinuando, lo que se impone no son esas estructuras llamativas del contralaminado y la madera laminada, esos son un sector muy pequeño del mercado. Lo que se impone es el sistema entramado, que se ilustra acá gráficamente en ese esquema que está ahí a la derecha, que consiste en una serie de columnitas que llamamos pie derechos y de viguitas que llaman viguetas para construir la estructura. En Colombia lo llamamos sistema entramado, en el Reino Unido lo llaman platform timber frame, en Estados Unidos se llama stud frame, y es donde se origina. Es un sistema norteamericano que se trajo al Reino Unido y puede utilizarse dos sistemas constructivos, fundamentalmente prefabricación modular o volumétrica. En el Reino Unido, como les digo, el que se impone son los sistemas de entramado. De todo el mercado de estructuras de madera que hay, los sistemas que resalto acá en rojo, todos son sistemas distintos que utilizan típicamente el sistema entramado. Entonces, el 84% del mercado es del sistema entramado. Entonces, eso es lo que realmente estamos hablando. Los demás son cosas periféricas en el mercado. ¿Qué constituye? Pongámosle nombres a las partes. Entonces, como les dije, estas pequeñas columnitas se llaman pie derechos, una viguita horizontal que realmente es para amarrar el panel, más que cualquier cosa la llamamos solera. A veces existen vigas perimetrales, viguetas y entablados, porque a veces también el mismo piso también viene prefabricado. Entonces, es parte del propósito de la viga perimetral. Se incorporan dinteles dentro del sistema y la viga que amarra este elemento horizontal que amarra todo, a veces lo llamamos carrera. ¿Cómo se trasladan las cargas al interior de una estructura de estas? Pues los pie derechos reciben no solo cargas verticales, sino también reciben cargas horizontales causadas por el viento. Y si se causa una carga puntual, digamos, encima de un dintel, como este, entonces se transfiere a unos pie derechos especializados que cumplen el propósito de soportar el dintel. Los pie derechos que están a ambos lados, estos son los que reciben las cargas de viento que se originan en la zona próxima a la ventana. Si hay presencia de una carga puntual, veremos qué causa estas cargas puntuales en un momento. Entonces uno tiene que evaluar si este pie derecho es capaz de cargar la carga en sí mismo o si hay que duplicar o triplicar el número de pie derechos justo debajo de las cargas puntuales. ¿Cuáles cargas puntuales pueden ocurrirse? Entonces a veces a causa de un cambio en la planta arquitectónica, eso puede crear una situación donde hay un muro que requiere soportarse y entonces se recurre a vigas. Casi siempre sonarían vigas de madera con laminada,
pero si la carga ya es muy grande, entonces se incorporan vigas de acero con un elemento que tiene madera aquí. Al otro lado también puede tener pedazos de madera clavada a la viga de acero. Y de esta manera se incorporan en el sistema. Y estas generan cargas puntuales bastante grandes que residen los pies derechos. ¿Cómo se resisten las cargas laterales? Entonces, se usan tableros típicamente de OSB o de madera contrachapada que se clavan. Y el sistema de resistencia es un sistema donde se distorsiona el panel cuando se empuja muy duro. Y lo que cede son los clavos que están en este perímetro. Estos clavos le dan al sistema una gran ductilidad. Y por ello, este es un sistema llamativo que se utiliza mucho también, por ejemplo, en estados como California, de Estados Unidos, también se usa mucho en Nueva Zelanda, países de alto o zonas de alto riesgo sísmico, y funciona muy bien. El Reino Unido no es una zona de alto riesgo sísmico, pero es un país muy ventoso, y estos tableros demuestran que tienen mucha resistencia a cargas laterales. Las cubiertas se pueden hacer de muchas maneras, se pueden hacer con cerchas, se pueden hacer con correas, se pueden hacer con alfardas. Acá tengo una foto de un sistema con cerchas. Estas son cerchas que no van a quedar a la vista, van a quedar ocultas con un cielo raso por acá abajo. Entonces, yo he mencionado mucho que las propiedades térmicas y acústicas del sistema. Entonces, el sistema, los pie derechos generan, el espacio entre pie derecho y tablero, dejan un vacío grande. Entonces, ese vacío se aprovecha para llenar con aislamiento térmico, si esto es un muro externo. Este no muestra el detalle de fachada, como sería, más adelante hablaremos de los detalles de fachada, pero acá hay aislamiento térmico, este material que está acá también es un aislamiento térmico, y después por fuera va hacia el interior de la vivienda, iría un cartón yeso, un drywall, como le decimos. Y entonces, desde el interior de la vivienda, uno no se entera que esta es una estructura de madera, pero tiene estas ventajas térmicas. Los aislamientos no solo tienen que ser este tipo de producto, hay un sinnúmero de productos posibles. Acá hay otro que están mostrando en este detalle. Y lo mismo, una cosa, un detalle muy parecido se utiliza entre propiedades. Digamos, si esto es una propiedad, un edificio multifamiliar, este es el muro estructural. Y este aislamiento acústico ya cumple un papel tanto acústico como resistente al fuego. Este aislamiento ayuda a frenar la velocidad de propagación del fuego y del calor propagando de una propiedad a la otra. Fíjense, se usa otra vez para efectos de fuego y efectos de resistencia acústica, otra vez el cartón yeso, el drywall. Entonces, fíjense que fundamentalmente es un sistema que se compone de madera, aislamiento térmico y drywall. Para entrepisos, comencemos con el de una edificación unifamiliar. Para entrepisos, esta es una unifamiliar. Acá tenemos viguetas, por ejemplo, perfil en I, o pueden ser viguetas de madera cerrada, o pueden ser vigas perimetrales. Se pone en el cielo raso, se pone un drywall, un cartón yeso, un aislamiento que ofrece propiedades resistentes al fuego y acústicas, y encima un tablero, y ya típicamente en aglomerado, un sistema muy sencillo. Cuando ya es multifamiliar, entonces fíjense que hay más capas de cartón yeso, hay un espacio aquí que se puede poner para iluminación o cableado, cosas así. Y encima de este tablero viene otro elemento que sirve para aislamiento acústico, para que no se oigan los impactos. Esto es un pedacito de madera con una espuma. Acá hay un cartón yeso también especializado que sirve para que la transmisión de sonido entre propiedades no se sienta. Y al nivel de cubierta, pues se pone un aislamiento térmico y otros detalles.
¿Cómo se fabrica? Esto casi siempre se hacen en fábricas con mayor o menor integración de automatización de procesos. Esta era una bastante grande que me invitó a visitar una de mis, una exalumna mía que trabajaba en esta planta. Estos son unos robots, unos brazos robotizados que disparan los clavos para construir los paneles. Ahorita les mostraré un video de cómo funciona el sistema. Esto es ya otro sistema, el que les mostré era modular. Este es volumétrico. Esta es una fábrica que se llama Top Hat. Y fíjense lo interesante que están haciendo parecer que estas son paredes de ladrillo. Porque ha parecido, pasa por ejemplo en Bogotá, en Colombia, que la gente en el Reino Unido le gustan las fachadas de ladrillo. Entonces les hacen un acabado con un ladrillito muy delgado y el mismo trabajador en la planta, en la comodidad de la fábrica, va haciendo las juntas en mortero y se entrega toda la unidad volumétrica y se instala en sitio. ¿Qué tan eficientes estos sistemas? No sé, todavía son mínimos en el mercado, pero son interesantes también por los acabados que se logran. Esto es lo que les mencionaba de fachadas. Uno puede hacer que un edificio de estos, tanto por dentro como por fuera, nadie sepa que sea de madera. Entonces acá, este es un sistema donde se aplica como un mortero sobre una malla, sostenido sobre unos listones, y detrás ya está lo que conocimos del sistema. Entonces, este es un edificio que es de madera, y ustedes no lo sabrían. Esto es un sistema parecido con unos ladrillitos que se pegan sobre unas placas metálicas. Y nuevamente, este es un edificio de madera terminado en ladrillo y ustedes no lo sabrían. Entonces, tengo un par de videos que quiero compartirles. En YouTube voy a tener que compartir este video. Un momento. Voy a adelantarlo a las partes que más nos interesa de la fabricación. Antes de la fabricación viene un proceso donde en la oficina, típicamente de las fábricas, van bajo los planos arquitectónicos diseñando cada uno de los paneles y cómo se soportarán. Después ya empieza el proceso de la fabricación. Entonces acá están los operarios, llegan las máquinas automatizadas que meten los clavos. A veces los trabajadores hacen algunos procesos manuales, como acá ven, la aplicación de este pegante. Pero también otros procesos son automatizados, como vamos a ver en un momento. Entonces se pasa el tablero y la introducción de clavos obedece a un proceso automatizado y la cantidad y la separación de clavos se hace de acuerdo a lo que el ingeniero estructural haya requerido. Y se utilizan máquinas como estas, por ejemplo, para voltear el tablero, los paneles, porque son muy pesados para que lo hagan operarios. Volvemos a lo que hablaba yo, esto de la seguridad industrial, de estos procesos. No se pone en riesgo la vida de alguien tratando de voltear un panel. Entonces se voltean los paneles para aprovechar, para poner en el otro lado el aislamiento térmico. Entonces aquí pusieron un segundo tablero, los están acomodando y acá están llenando el vacío con un aislamiento térmico. Entonces están inyectándolo ahí. El otro trabajador está taponándolo para que no se salga el aislamiento y se dan cuenta que está saliendo el aislamiento, ya se está llenando del todo por estos huecos que perciben el producto. Y ya queda listo esto. Este espacio que se ve acá va a ser para poder poner cableados y cosas así. Y por último ponen una membrana que es semipermeable, es permeable al movimiento del vapor del aire, pero no a gotas de vapor del agua, pero no a gotas de agua. Y entonces ese será el que va a recibir lado de la fachada. Acá se están poniendo, ya instalando las ventanas en este sistema. No todos los entregan con ventanas instaladas. Ok. Este es uno de los videos que quería compartirles. El otro video que quería compartirles
y el que creo que es muy relevante para el es una de las razones por qué el sistema entramado es tan llamativo para un país como Colombia. Estas son unas pruebas que se hicieron como en el 2009 o algo así, en una mesa vibratoria en Japón. Esto es un edificio en escala real de 6 pisos, financiado por organizaciones norteamericanas, en donde están sometiendo a este edificio a un sismo real. En esta parte de la imagen pueden ver la escala de unas personas en esta oficina. Y aunque parece corto, es que eso es la duración de un sismo, ¿no? Es muy corto. Ahorita nos van a llevar a mirar cómo se ve más cerca el movimiento. Listo, entonces aquí se aprecia como pues, el nivel de movimiento que ocurre en la estructura durante el sismo, pero a mí realmente me gusta, lo que más me gusta es esta secuencia, para que se aprecie el nivel de movimiento que ocurre realmente durante el sismo en el interior de esta edificación. Entonces, esto es un, pues a mí me parece muy interesante las cualidades que tiene desde el punto de vista de sismo resistencia el sistema entramado. Entonces, ¿qué relevancia yo creo que tiene para Colombia mi presentación? Primero, el sistema entramado no requiere de tanto capital de implementar en Colombia como el CLT, porque uno no tiene que comenzar con esas plantas automatizadas que yo les mostré. Se requiere, son unos palos y martillos y clavos al principio. Obviamente, al principio, cuando están pues, modestos los procedimientos, tal vez no sea muy rentable. Pero, como digo, la inversión de capital es pequeña, relativamente. Y hay gente que usa ya sistemas parecidos así en Colombia. El sistema de entramado es muy dúctil. Su ductilidad es tan alta como los sistemas más dúctiles en acero y en concreto. Y no hay otros sistemas en madera que sean tan dúctiles como el sistema entramado. Como planteé, es un sistema que cuando ya hay economías de escala es muy económico y es versátil. Pero requiere de una buena comprensión de los detalles necesarios para lograr un buen desempeño en materia de desempeño ante cómo se maneja el tema del agua para que no haya pudrición y cómo se maneja el tema del fuego para que no hayan incendios. Y eso es un tema que requiere mucho cuidado para que funcione bien. Y entonces requiere de que las empresas que adopten esto, pues hagan las cosas con seriedad. Y se necesita que, por ejemplo, las interventores y las curadurías entiendan qué son los riesgos del sistema. Y requiere una industria maderera bastante madura, que esté dispuesta a hacer estas inversiones, que se produzca la madera. En un principio tal vez sea madera importada. Mucha de la madera, por ejemplo, en Reino Unido es importada. Pero yo creo que, tenemos el potencial de una producción maderera en Colombia grande y deberíamos apuntar a ello. Y acá escribo una razón
porque es importante que lo hagamos, aparte de las cualidades sismoresistentes que tiene el sistema, es porque todos los países del mundo tenemos que comprometernos en la reducción del carbono embebido. Y siendo que nuestro país va a ser muy afectado por el cambio climático, tenemos que comprometernos a ayudar a resolver el problema. Y esta es una de las formas que podemos hacerlo. Bueno, ahí termina mi presentación. Espero haber cubierto bastante el tema. Hay mucho que me hubiera gustado tratar, pero pues no es tan fácil en el tiempo limitado que se disponía. Gracias. Muchas gracias al ingeniero David por su presentación. Ahora quiero presentar a nuestro segundo invitado de esta noche. Él es Mateo Gutiérrez, doctor en ingeniería de la Universidad de Queensland en Australia, en donde investigó sobre el desempeño estructural del bambú en condiciones de incendio. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de producto en CLTP Tasmania, en donde investiga el desarrollo de elementos estructurales con madera laminada. Obtuvo los títulos de ingeniero civil y magíster en estructuras en la Universidad Nacional Sede Bogotá. Sus principales intereses de investigación abarcan el estudio de las propiedades físicas y mecánicas y el análisis y diseño estructural y el desempeño en condiciones de incendio del bambú y la madera. Mateo es miembro fundador de la Red de Investigación Sigduagua, es miembro de la Fuerza de Trabajo para la Construcción con Bambú promovida por el INVAR y es el experto designado por Standards Australia para participar en el Grupo de Trabajo de Bambú Estructural del Comité Técnico 165 de la ISO sobre estructuras de madera y bambú. Mateo ha sido profesor de pregrado en el área de estructuras y ha supervisado trabajos de grado en diferentes universidades colombianas y australianas como la Universidad de La Salle, Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad La Gran Colombia. Sin más que agregar, le damos la bienvenida al ingeniero Mateo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en el jueves con los egresados. Esta es una invitación de la profesora Kaori Takeuchi y del Semillero de Estructuras en Madera y Bambú de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues para mí es un placer y un gusto enorme estar acompañándolos el día de hoy. Así que muchas gracias de nuevo por tenerme acá. Yo soy ingeniero civil y magíster en estructuras de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y bueno, ahorita vivo en Australia, vivo en Tasmania, donde en Australia, en la ciudad de Brisbane, terminé un doctorado en ingeniería estructural e ingeniería contra incendios en la Universidad de Queensland. El día de hoy, pues, voy a hablar sobre productos de ingeniería en madera, particularmente sobre el CLT, o también conocido como CLT por sus siglas en inglés, Cross Laminated Timber. En español tal vez lo podemos decir que es la madera laminada cruzada, que es pues uno de los productos de ingeniería en madera que se están utilizando ahora para la construcción de edificios de madera. El contenido de mi presentación, pues voy a hablar de algunos conceptos básicos de la madera que definitivamente necesitamos para poder entender los productos de ingeniería, como el CLT. Voy a hablar un poco sobre los productos de ingeniería, hablaré sobre las características básicas del CLT, principalmente su proceso de producción, las propiedades mecánicas, las conexiones y los ensamblajes, y presentaré algunos casos de estudio. Hablaré sobre el desempeño al fuego, porque esta es una limitante y uno de los aspectos más importantes que debe ser abordados para construir edificios en madera con CLT. Y hablaré muy rápidamente sobre mi experiencia como gerente de desarrollo de producto en CLT Tasmania, donde pues estamos ahorita enfocados en la elaboración de productos de ingeniería en madera con plantaciones de madera dura. Bueno, empezando sobre los conceptos de la madera, hay que tener claro que existen dos grupos principales de madera, las maderas, los softwoods y los hardwoods. Softwoods,
los podemos decir que son maderas blandas, también se conocen como coníferas, o las maderas duras, que también se conocen como maderas latifoliadas. Entre las softwoods, las más conocidas, digamos que está el pino o el abeto, mientras que en los hardwoods tenemos el eucalipto o el roble. Las maderas duras, por lo general, como su nombre lo dice, pues son maderas de mayor densidad y por lo tanto mayor resistencia. Sin embargo, eso no significa que todas las maderas duras sean de mayor densidad. Hay maderas duras que por su estructura anatómica se consideran como maderas duras, pero son muy suaves, como por ejemplo el balsa, ¿sí? Esta definición hace que ambas tipos de madera sean muy diferentes, así que hay que tener muy claro que los productos y las especies, dependiendo de si son softwoods o hardwoods, se van a comportar de una manera muy diferente. Otro concepto fundamental para entender el comportamiento de la madera es que la dirección de la resistencia y la rigidez de la madera está principalmente dada por la orientación de sus fibras, ¿sí? Las maderas son muy fuertes cuando nosotros aplicamos esfuerzos paralelos a la orientación de las fibras, ¿sí? Y son muy débiles cuando aplicamos esfuerzos perpendiculares a la orientación de las fibras. Entonces, de nuevo, las fibras crecen a lo largo del culmo, perdón, del tronco, y obviamente esa orientación de esas fibras es lo que hace que nuestro material tenga cierta resistencia. Sí, entonces, de nuevo, imagínense que tenemos una sección circular, la madera crece no solo en altura, sino que crece radialmente, ¿sí? Y pues hay otras cosas fundamentales como lo es la diferencia entre la zona central de la madera, que se conoce como hardwood, y la zona exterior, que se conoce como sapwood. Algunas otras cosas que afectan esta composición y sus propiedades físicas y mecánicas, pues tienen que ver con los anillos de crecimiento, la ubicación de los sistemas que transfieren los nutrientes, tanto en la dirección radial como en la dirección axial, la presencia del cambium, que es la parte que está entre, permítanme, comparto el cambium que está entre la corteza, ¿sí? Y la zona central. Que esta parte acá, el sapwood, pues como su nombre lo dice, es la zona que transfiere el sap, que es básicamente todos los nutrientes del tronco. El hardwood ya son células que se conocen como células muertas y que ya obviamente el tamaño de sus poros pues es mucho menor. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un tronco que es circular, lo que nosotros normalmente utilizamos son secciones rectangulares, ¿sí? Entonces tenemos que cortar esas secciones del tronco. Al cortar esas secciones, pues obviamente vamos a tener una distribución de esos anillos y vamos a tener secciones que van a ser tomadas de diferentes partes de esa sección transversal. Y de nuevo, todo eso afecta el material, porque el sapwood es normalmente de menor densidad, el hardwood es de mayor densidad y el peat, que es el que está en todo el centro del tronco, también tiene menor densidad. Entonces, la distribución de la densidad va como baja, alta, baja de nuevo, ¿sí? Entonces, esa distribución de densidad, desorientación de las fibras, efectos de los anillos de crecimiento, pues hace que nuestra madera tenga comportamientos diferentes de nuevo. Y esa variación en esos comportamientos es lo que ha hecho que tengamos que buscar otras alternativas para poder, digamos que, lidiar con esas variaciones en esas propiedades fundamentales de la madera. Así que los productos de ingeniería pues nacen como una evolución, ¿cierto? Hemos usado la madera por miles y miles de años, lo han usado todas nuestras sociedades, ¿sí? Pero hemos pasado de casas o construcciones más rudimentarias ahora construcciones mucho más modernas que se dieron gracias a la creación de los productos de ingeniería en madera. Productos de ingeniería en madera, pues hay muchísimos, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el tratamiento que se le den a los troncos de madera, ¿sí? Si los troncos se cortan y se obtienen secciones rectangulares, pues podemos hacer un montón de productos, entre los que se encuentran principalmente el clula o la madera laminada,
y el cross laminated timba. Pero si lo que hacemos es, por ejemplo, que pelamos el tronco como si estuviéramos pelando, una fruta, ¿sí? Y donde empezamos a sacar láminas de madera al pelar el tronco, podemos hacer productos como el plywood o el LVL, que viene de sus siglas de Laminated Veneer Lamba, que son básicamente tableros hechos pero con láminas de madera. Y si lo que hacemos es que ese tronco lo cortamos y creamos chips o partículas, pues ahí podemos hacer otro tipo de productos de ingeniería, como lo es el OSB o el fiberboard. Pero bueno, ahorita para efectos de esta presentación me voy a concentrar básicamente en el CLT. ¿Y qué es el CLT? Pues el CLT es que básicamente ustedes tienen sus tableros, ¿sí? Y en Glulam los tableros están todos orientados en el mismo sentido y por lo tanto las fibras de la madera pues van a estar orientadas todas en el mismo sentido, ¿sí? Eso hace que nuestro panel sea muy fuerte en el sentido de la orientación de las fibras. En el Cross Laminated Timber lo que hacemos es que ponemos en una capa los paneles van en un sentido y en la capa siguiente van cruzados 90 grados. Y en la capa siguiente, de nuevo, van a 90 grados y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, tenemos fibra que va orientada en dos direcciones. Tenemos un tablero que se convierte en un elemento muy estable, tanto dimensionalmente como estructuralmente, en ambas direcciones, y que nos permite tener un compuesto que es muy, muy estable. Y obviamente, pues ya pasamos de estar limitados por el tamaño del tronco a estar limitados básicamente por nuestro proceso de manufactura, que ya pasamos de elementos muy pequeños, ¿cierto?, de lo que podemos sacar de un tronco, a una sección transversal que ya puede ser de mucho mayor tamaño. ¿Cuáles son las ventajas de los productos de ingeniería? Bueno, muchas de las ventajas que ustedes ya conocen para usar de madera y que seguramente otros expositores ya lo han hablado, la posibilidad de secuestrar carbono, la estabilidad dimensional, la capacidad de llegar a secciones transversales mucho más grandes y por lo tanto cubrir luces, si estamos hablando de estructuras, luces mucho mayores, optimizar la madera, ¿cierto? Poder tener diferentes grados estructurales y poder sacar lo mejor de nuestra fibra y de nuestro recurso natural. Y ahora, pues, con todo lo que tiene que ver con fabricación digital y diseño computacional y diseño por manufactura, pues, tenemos construcciones mucho más rápidas y edificaciones que están mucho más... que son mucho más versátiles y que nos permiten utilizar la tecnología para construirlas mucho más rápido. Pero quiero darle énfasis a esta propiedad, la homogenización, ¿sí? ¿Y en qué consiste eso? Pues que si este es, por ejemplo, si esta es una bell curve, curva de campana, ¿cierto? Si esta es la resistencia contra la probabilidad, ustedes tienen que la curva negra es la distribución normal de la madera. Cuando utilizamos productos de ingeniería, el hecho de poner esos productos uno contra el otro hace que nuestras propiedades se homogeneicen. Y recuerden que cuando uno diseña con madera, lo que uno hace es que para efectos de la seguridad y de garantizar la seguridad de las estructuras, normalmente diseñamos con el quinto percentil, ¿sí? Así que lo que hacemos al reducir la variabilidad es que ese percentil se mueve, ¿cierto?, en nuestra curva hacia la derecha y nos permite tener una mayor resistencia que lo que tendría nuestra muestra original, ¿sí? Ahora, si lo que hacemos es que cortamos pedazos de madera que tienen ciertos defectos y ciertas propiedades que sabemos que va a disminuir la resistencia de esos productos, lo sacamos de nuestra muestra y obviamente al sacarlo de nuestra muestra movemos la media, ¿cierto? Movemos el promedio y por lo tanto
mejoramos el quinto percentil también, ¿sí? Así que aumentamos la resistencia de nuevo de nuestra propiedad característica, ¿sí? Y si por el contrario lo que hacemos es, no vamos a utilizar productos de menor calidad, claro, esos productos en promedio van a tener menor resistencia que nuestra muestra original, pero como tienen menor variabilidad, el quinto percentil es más alto que el quinto percentil de la población original, y eso también nos permite declarar unas propiedades mayores. Así que los productos de ingeniería en madera, al homogenizar el material que se utiliza, pues en muchos sentidos lo que hacen es aumentar la resistencia. Otro aspecto fundamental cuando usamos productos de ingeniería son los pegantes. Así que para utilizar los pegantes tenemos que conocer información muy relevante sobre cómo se comportan esos pegantes en diferentes condiciones climáticas, cuáles son sus capacidades para poder llenar los poros, cuáles son sus tiempos de ensamblaje y sus tiempos de curado, y obviamente pues hay que tener unas guías de cómo usarlos, aplicarlos y cuál es la seguridad, ¿cierto? Estos adhesivos se utilizan normalmente en las juntas de dedo, ya miramos que es una junta de dedo, o en las líneas de pegamento entre las diferentes capas de la madera, ¿sí? Los principales adhesivos normalmente son melanina dura formaldehído, fenol resorcinol formaldehído, formaldehído fenol resorcinol, pero para la construcción de CLT, lo que utilizan prácticamente el 70-80% de los manufacturers en Europa y en Estados Unidos es el poliuretano, ¿sí? O PUR. Entonces, como lo ven aquí en esta foto, esta es una junta de dedo, ¿cierto? Juntas que se utilizan para pegar tableros de madera y pasar de tableros cortos a tableros de una longitud mucho mayor. Ahí utilizamos pegamento y también utilizamos pegamento en las caras, bien sea en la cara lateral o en la cola o en la cara, ¿cierto? Principal para unir nuestros tableros, ¿sí? Entonces, el pegamento cumple una función fundamental en la elaboración de los productos de ingeniería. ¿Cuál es el proceso del CLT? Si vamos un poco más en detalle. Ustedes tienen sus bosques, normalmente plantaciones certificadas, ¿cierto? Que cumplen con un montón de parámetros para poder decir, sí, esto es un recurso que está regulado, que cumple con todos los parámetros de ambientales, ¿cierto? De esas plantaciones se llevan los troncos se cortan para sacar tableros. Esos tableros, obviamente, recién cortados, están llenos de agua, llenos de nutrientes y demás. Por lo tanto, esos tableros tienen que ser secados, ¿sí? Después de que esos tableros son secados y nuestra madera ya está en un contenido de humedad alrededor del 12%, se hace una separación o una organización de la madera de acuerdo a su densidad, a su resistencia y a sus características visuales, ¿sí? De ahí esa madera se cepilla o se hace un primer cepillado para poderla pegar y formar tableros de mayor longitud. Esos tableros de nuevo se vuelven a cepillar y se prepara su superficie para la aplicación del pegamento. Después de que se aplica el pegamento, se pegan los tableros para poder generar secciones de mayor tamaño y poder generar los diferentes productos que creamos. En este caso, digamos CLT, o sea, esos tableros se cruzan. Y se forman las secciones de mayor tamaño. De ahí pasan a las máquinas, a los CNC routers, donde esos tableros se cortan de acuerdo a las dimensiones que los diseños, ¿cierto? Los diseños de CAD, los diseños de BIM, los diseños que traen toda esta información del sitio de construcción, nos han dicho. Y de ahí, pues, empacamos y finalmente llevamos a la obra, donde los tableros se instalan para su uso final, ¿sí? Entonces, de nuevo, aplanamos los tableros, aplicamos el pegado, prensamos, en algunos casos cepillamos, ¿sí? Y se llevan a las máquinas de CNC routers, donde se acortan y se ajustan a las dimensiones finales de los productos.
Durante todo este proceso hay que hacer un proceso de control de calidad, ¿sí? Donde nosotros tenemos que hacer diferentes ensayos para garantizar el performance o el desempeño de ese producto y después empacamos y enviamos a la obra, donde finalmente pues, los tableros se instalan. Si hablamos de las propiedades mecánicas del CLT, pues hay que hablar primero de las propiedades mecánicas de la fibra como tal, de la madera con la que se están elaborando esos productos de ingeniería. Entonces, pues nada, hay que hacer un montón de ensayos, ensayos de flexión, ensayos de tensión, compresión, cortante paralelo, cortante perpendicular, lo mismo tensión perpendicular, tensión, compresión perpendicular también. Hay que entender muy bien las propiedades de la fibra y de la madera con la que se crean esos productos de ingeniería, ¿sí? Entonces, obviamente, si estamos hablando de madera que está certificada en Europa o en Estados Unidos o en Australia o en Latinoamérica, pues hay unos grados que asignan propiedades a las maderas y que nosotros podríamos decir, ok, mi madera tiene estas características, yo voy a decir que es grado, sí, en este caso esto es un ejemplo de Europa, ¿sí? C14 o C16 o C24 y lo que vemos en una madera C24 es que el esfuerzo a flexión es 24 megapascales, el esfuerzo a tensión es 14.5 y así sucesivamente, ¿cierto? Ustedes tienen todos los parámetros y las propiedades mecánicas para los diferentes grados, ¿sí? Ahora, con esas maderas de ese grado, pues pasamos y elaboramos nuestro producto, en este caso nuestra madera laminada cruzada, ¿sí? Y nos toca hacer ensayos ya a la escala del producto para poder entender las propiedades mecánicas del producto como tal y ver cómo nuestros modelos en realidad pueden predecir a partir de las propiedades de la materia prima, describir el comportamiento de nuestro panel, ¿sí? Cuando hacemos ensayos en esos productos, particularmente en el CLT, pues es muy importante que definamos si los ensayos están hechos en el plano del panel o perpendicular al plano del plano, ¿sí? Obviamente, si estamos utilizando una pared, por ejemplo, un muro, si utilizamos la madera para muros de carga, pues queremos entender las propiedades en el plano, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos hablando de esfuerzos cortantes o cargas laterales, pues queremos entender qué pasa en el plano. Pero si estamos utilizando el elemento en un piso, por ejemplo, ¿cierto? En una placa, pues queremos entender cómo se comportan esos paneles con sus cargas perpendiculares al plano en el que ocurre, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay que hacer un montón de ensayos y esos ensayos pues, nos permiten entender ya las propiedades del panel hechos con ese tipo de materia prima, ¿cierto? Entonces, estas serían las propiedades del CLT hecho con una madera C24, en este caso, ¿sí? Propiedades tanto de esfuerzo, de resistencia, como propiedades de rigidez que definen la serviciabilidad del material, ¿sí? Normalmente en CLT, o al igual que en cualquier otro tipo de estructuras, pues nos toca revisar esfuerzos últimos, ¿sí? Entender que la madera no se vaya a romper, ¿cierto? Y que no vaya a ocurrir un colapso, una falla, durante su época de servicio, pero normalmente lo que gobierna el diseño es la serviciabilidad, es la rigidez, ¿cierto? Entonces ahí es donde el módulo de elasticidad y la rigidez y el módulo de cortante pues son tan importantes porque esos límites de serviciabilidad, esas deflexiones máximas que podemos alcanzar en duraciones cortas, en cargas de duración corta o en cargas de duración larga o en vibraciones, pues van a estar definidas por esas propiedades. Y claro, aquí hay algunas fotos de ensayos ya en CLT, ¿cierto? Ensayos en paneles, en flexión, ensayos para entender el rolling shear, que es el principal tipo de falla. Ya voy a hablar un poco de rolling shear. Compresión y aquí otro ensayo de cortante o rolling shear, pero no a través de flexión, sino a través de únicamente rolling shear. Entonces, flexión, digamos que es una de las principales propiedades, o si no es la propiedad más crítica para
para la aplicación de pisos, de CLT en pisos, pues hay que entender aquí que la distribución de esfuerzos en la sección transversal del CLT no es continua como normalmente nosotros la conocemos, porque esos tableros que van cruzados obviamente aportan muy poco a la resistencia en la transferencia de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, la distribución de esfuerzos normalmente se ve como así y nosotros tenemos que calcular una rigidez a la flexión efectiva, donde pues hay varias teorías, está el método de gamma, está el método de cortante y varios tipos de investigaciones que han demostrado que se puede predecir muy bien el comportamiento con estos modelos, ¿sí? Uno de los aspectos más críticos es el rolling shear. El rolling shear es, también se puede conocer como cortante perpendicular, ¿sí? Y es básicamente la falla a cortante de los tableros cruzados, ¿sí? Entonces, si la carga la estamos transfiriendo en este sentido, la primera lámina está orientada en el sentido de la transferencia de la carga, pero la lámina de siguiente ya va cruzada y esa lámina que va cruzada es la lámina por donde ocurren las fallas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que esas fallas normalmente se transfieren a través de los anillos de crecimiento, que es, digamos, la zona donde el material es más débil en cortante, ¿sí? Entonces, a pesar de que estamos ensayando flexión y a pesar de que estamos haciendo los análisis en flexión, normalmente lo que vemos son fallas en cortante. Bueno, si definimos todas las propiedades mecánicas, ya podemos hacer diseños y normalmente lo que se hacen es que hay tablas donde ustedes a partir de las cargas pues pueden obtener los diferentes predimensionamientos. Eso se hace tanto para flexión, en placas y también se puede hacer para paredes si conocemos las propiedades a compresión. Algunas otras condiciones o propiedades fundamentales, conexiones. Utilizamos conexiones de acero, normalmente con tornillos. También hay placas que se unen con puntillas, pero lo que normalmente se utilizan son tornillos autoperforantes y placas de acero. Estas conexiones, pues, al final terminan definiendo el comportamiento ante cargas laterales. Las otras uniones que son muy comunes es unir un tablero con el otro y ahí, pues, se utiliza lo que se conoce como half-lap joints, que básicamente lo que hacen son uniones que transfieren cargas entre una placa y otra para que toda la placa pueda actuar como un diafragma rígido, ¿sí? Y para que hayan transferencias de esfuerzos. Y este, pues, ese es como la detalle típico de un half-lap joint, como lo ven acá, ¿sí? Algunos casos de estudio, pues, el edificio de madera más alto del mundo está en Noruega, es un edificio de 18 pisos, hecho básicamente en glulam, con vigas y columnas en glulam y placas en CLT y con una capa de concreto por encima del CLT para mejorar el diafragma y para darle un poco de peso a la estructura, porque estas estructuras a veces son tan livianas que ante cargas laterales, pues, las edificaciones terminan moviéndose mucho, ¿sí? Cargas laterales como viento, como sismo. Entonces, a veces es hasta necesario poner un poquito de peso con concreto para poder evitar esa o para darle un poquito más de rigidez a la estructura. Este es el edificio de oficinas más alto del mundo. Está localizado en Brisbane. Es un edificio de 10 pisos también, hecho con CLT y glulam. Y esta es una construcción en el centro de Sydney, en Barangaroo, se llama International House. Está hecha en CLT y en glulam también, como pueden ver aquí en las fotos. Y la semana pasada estuve en Sydney y tomé algunas fotos sobre la edificación que fue construida alrededor de 3 años atrás. Y pues nada, ustedes pueden ver aquí, básicamente es casi que muy difícil ver que esta construcción es en madera o entender que esa construcción es en madera, ¿sí? Pero lo que ustedes pueden ver acá es, por ejemplo, esta es una columna de madera, ven que la columna baja
y acá al llegar al primer piso, pues hay ya una columna de concreto. En estos edificios de madera, normalmente los primeros pisos se hacen en concreto por la exposición ambiental, porque en estas zonas donde hay mercados y demás, pues estas estructuras están expuestas, pero de ahí en adelante, pues todo el resto de la construcción es en madera. Entonces pueden ver aquí las placas de CLT apoyadas sobre vigas de glulam. Pueden ver aquí en el sistema de cargas laterales los arriostramientos con de madera laminada, ¿cierto? Aquí un poquito más de las conexiones, vigas de madera laminada, placas de CLT apoyadas en esas vigas de madera y esas vigas de madera reforzadas con el biel, ¿sí? Pues es una foto en el interior del edificio y obviamente se ve la belleza de estos paneles que no solamente sirven como elemento estructural, sino que como acabado, pues se ven muy bien, ¿no? Y ya se pueden hacer cosas como estas, estos grabados que se hacen con los CNC routers y que pueden dar acabados bastante. Uno de los aspectos fundamentales es la resistencia al fuego. Y en este sentido, pues, hay mucho por aprender, entender. Cuando miramos la madera, la madera se expone al fuego, al irse quemando, pues, crea una capa de carbonización. Y esa capa de carbonización lo que hace es que empieza a proteger la parte interna de la madera. Porque esta capa de carbonización tiene unas propiedades bastantes. ¿Sí? Entonces se evita que el calor se transfiera igual de rápido y evita que se crean gases de pirólisis. ¿Sí? Entonces esa capa es fundamental para poder proteger el centro hasta que la capa es tan gruesa que crea un aislante natural que protege toda la parte interna. Entonces la manera en la que se han diseñado los edificios de madera, ¿sí? Es entendiendo cómo se distribuye la temperatura al interior de la sección, ¿sí? Y a partir de la distribución de esa temperatura, definiendo cómo viaja la capa de carbonización, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce normalmente como charring rates o tasas de carbonización, ¿sí? Y la manera en cómo esos charring rates se obtienen es a través de un ensayo estandarizado, ¿sí? Entonces, los elementos de madera se ponen en un horno, ese horno tiene unas ciertas temperaturas y a partir de ahí podemos ver cómo viajan esas capas de carbonización. Ahora, esas tasas de carbonización pues dependen de muchos factores, dependen de la geometría, dependen del espesor de las diferentes tableros de madera, dependen del tipo de pegante, dependen de las propiedades de físicas y mecánicas de la madera como tal, dependen de las conexiones con las que se hagan los ensayos. En fin, hay un montón de variables que definen esas tasas de carbonización. Ahora, con esas tasas de carbonización, uno ya puede generar diseños, ¿sí? Donde uno puede predecir la tasa de carbonización, uno puede predecir la tasa en la que viaja esa capa de carbonización, y a partir de ahí, pues, generar diseños, ¿sí? Si esta es, digamos que mi sección transversal inicial, yo puedo calcular más o menos cuánto pierde la madera por la carbonización, después retiro una parte de la zona que se ha calentado y la sección residual que me queda es la sección que me va a quedar para poder resistir las cargas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan productos de ingeniería en madera porque el tema no es tan fácil. Lo que se conoce como la caída de la capa de carbonización es que el pegante no se comporta bien a temperaturas elevadas y entonces, pues, de nuevo, como ven aquí en esta foto, esto es una capa de madera que está carbonizada, que inicialmente crea el material aislante, pero que por el poco desempeño del pegante a temperatura elevada cae, ¿cierto? Al caer, expone nueva madera virgen y eso hace que las tasas de carbonización aumenten y que no se pueda parar el fuego, ¿sí? Entonces, si vamos a diseñar edificios de madera con productos de ingeniería de madera, pues hay que entender cómo se comportan esas líneas de pegamento, cuáles son las limitaciones de las tasas de carbonización,
¿En qué condiciones podemos garantizar que la madera realmente alcanza autoextinción? Y desde luego entender cómo son los modelos de transferencia de calor para poder garantizar que la sección interna del elemento pues todavía resiste cargas. Entonces, sí, la madera se quema, la madera es combustible, pero podemos predecir muy bien su comportamiento y eso nos permite diseñar edificios seguros. Creo que ya me quedo corto de tiempo, así que voy a pasar muy rápido esta parte. Esto es un poco de la experiencia que hemos tenido en CLTP Tasmania, donde estamos haciendo el primer CLT con plantaciones de madera dura en el mundo. Esto ha sido un proyecto muy interesante. Esta es la fábrica en septiembre del año 2019, previo a la pandemia. Esta es la fábrica en julio del 2020, donde ya tenemos una máquina para hacer CLT acá, rotary press acá, CNC routers, handiga, grúas, aquí tenemos máquinas para prensar glulam, en fin, fue un proceso muy rápido, aquí creamos los tableros, después de tener los tableros, pues producimos el CLT. Yo como de gerente de desarrollo de producto y el encargado del control de calidad, pues tuve que crear un laboratorio para poder hacer ensayos. Obviamente estamos cumpliendo con unos estándares de manufactura. En esos estándares de manufactura, pues hay que hacer ensayos a diario de flexión para probar la resistencia de los nudos, pero también para probar la resistencia de nuestra materia prima. Hacemos ensayos en las líneas de pegamento, miramos cómo el pegamento se comporta y digamos que probamos absolutamente todos los productos que ponemos en el mercado para garantizar que esos productos se comportan adecuadamente, transfieren los esfuerzos. Estamos haciendo muchos, muchos ensayos para poder entender las propiedades mecánicas de nuestra fibra, de nuestros productos, de nuestra madera. Estamos haciendo ensayos de fuego, en fin, un montón de desarrollo que nos permite pues, crear todos estos productos de excelente apariencia y de excelente desempeño mecánico. Así que esto, pues, fue todo. Espero que se lleven como una idea bastante completa de lo que es el CLT, de lo que son los productos de ingeniería en madera. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado la presentación. Bueno, muchas gracias, Mateo, por la conferencia. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios, las cuales leeremos más adelante. Pasemos entonces a nuestra tercera y última invitada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es Jacqueline Vera, graduada de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estructuras de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería del Programa de Ingeniería Civil en la Universidad de Calgary, en Alberta, Canadá. Ha trabajado como docente en el Politécnico Said, también en Calgary, y como autoridad técnica en el grupo Proyectos y Tecnología en Shell, Canadá. Ha sido reconocida por su excelencia como docente y por sus proyectos de innovación relacionados con el diseño de estructuras en acero, madera y concreto. Ha implementado nuevos modelos educativos como son el aprendizaje basado en proyectos y la CDIO, por sus siglas en inglés, que traducen concepción, diseño, implementación y operación de procesos, dándole una nueva visión a la educación en ingeniería con la intención de provocar pensamiento profundo, crear interés en los problemas del mundo real, incentivar el nuevo contexto en la aplicación del problema-solución. Bienvenida, profe Jacqueline. Qué pena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, precisamente, gracias Julián por la introducción tan agradable y pues por los presentadores anteriores. En este momento estoy tratando de mirar mi presentación. No sé si la pueden ver. Creo que estoy teniendo problemas aquí en el ensamblaje. Creo que lo hemos enseñado ya muchas veces.
pero no la veo. ¿Me dan un momento, por favor? No sé cómo hacerla visual para mí. Me dicen que se ve bien. Sí, pero no veo mi pantalla, que es la que necesito ver desde acá, desde mi pantalla. Okay. Me creo que ahora sí se está viendo. Dame un segundo. No veo mi pantalla para hacer el... ¿Con Alt-Shift? Creo que lo estoy haciendo con Control-Tab, pero no me está funcionando. Me va a tocar salirme de la pantalla y desafortunadamente no sé qué está pasando. Dame un segundo, paro esta y, bueno, disculpa, creo que teníamos todo pendiente, pero no sé, algo pasó. Tranquilo, profe, no hay problema. Bueno. Espero que se pueda hacer como lo hemos intentado la vez pasada. Me comenta si ves una página, por favor. Ahí se está viendo dos pantallas. Se están viendo las dos. Sí, se está viendo. Se está viendo la pantalla. Bueno, primero que todo, gracias, Julián, por esa introducción tan bonita. Y gracias a la invitación de la doctora Cabrita Kebuchi por su invitación a ser parte de esta serie de los Jueves del Egresado. Mi nombre es Jacqueline Vera, ingeniera civil de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y pues muy contenta de estar hoy aquí. Hoy quiero compartir mis experiencias y tal vez mi visión general como ingeniera, como profesora y residente en el estudio de la aplicación en proyectos con maderas como material en construcción en Canadá, en la provincia de Alberta, específicamente en la ciudad de Calgary, en la que me encuentro ya hace más de 20 años. He estimado la presentación, espero que no más de 35 o 36 minutos. No va a ser una charla súper técnica en detalle y por eso quise dividir la presentación en dos partes. La primera parte intentaré cubrir algo de lo que se ha dicho hasta ahora en el desarrollo de los productos de madera, tal vez hacer un complemento de lo que se ha dicho hasta ahora. Y la segunda parte compartiré algunos ejemplos, esperando incrementar su curiosidad y la intención de pensar en el futuro con la madera como material de construcción. Al final compartiré la más reciente experiencia en el diseño integral, grandiosa oportunidad que la pandemia nos ha dado con el grupo Zenbu de Colombia, la Universidad y la Universidad de Calgary como parte del Capstone Project, con un grupo de estudiantes de ingeniería civil. Debo decir al principio que el material compartido hoy es gracias al Canadian Wood Council y al Wood Smart, del cual soy miembro desde el 2002, a la contribución de ingenieros como el Dr. Xu de la Universidad de Alberta y algunos de mis memorias del curso de maderas en el que actualmente soy el instructor en la Universidad de Calgary. Siempre es bueno recordarnos por qué construir con madera es una buena idea. Siempre tenemos que decir que es un material adaptable, renovable, sostenible, versátil y fácil de trabajar. A veces se nos olvida decir que es ligero, resistente, es un material acogedor con su belleza, es un material que crece a partir de los árboles, utiliza los nutrientes del suelo, la luz solar y que nos da oxígeno y la utilizamos como material de construcción. Es casi que perfecto. Adicionalmente, se ha demostrado bajo investigación rigurosa los beneficios para la salud en hospitales. En las escuelas se ha comprobado que mejora la retención y los niveles de estrés son reducidos. Es un gran material y produce gran conexión. Canadá clama y se siente orgulloso de decir que en los últimos 20 años no tenemos deforestación. Canadá es reconocida como uno de los países que mantiene más del 90% de la zona forestal. Y la forestación es certificada no necesaria por el gobierno, es certificada por organizaciones privadas sin fines de lucro que se especializa en la creación de soluciones en apoyo de la competitividad global y del sector forestal canadiense. Ejemplo, tenemos el FPI Innovations, que en el 2015 generó una campaña de plantación de más de 5 millones de especies nativas en la zona este en Vancouver. Para entender el desarrollo de maderas de construcción en Canadá, hay que hablar de los productos estructurales de la madera. Entonces, vamos a hablar un poco de la madera cerrada, productos de paneles estructurales. Tenemos ya una buena información
proveída por los anteriores panelistas, y hablaré un poquito del Engineering with Products y cómo empezó, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo empezó? Podemos decir que empezó con palos, ¿cierto? Que empezó con palos y que históricamente se han utilizado elementos cortados directamente desde el tronco y sin tratamiento. Entonces, esta foto data del 1903, donde se dice que la madera cerrada más común utilizada en la construcción es la madera de dimensión, o la llamada madera del 2x2, del 2x3, que son los tamaños más comunes. Entonces, inicialmente vamos a tener los palos de construcción, y la producción de madera cerrada implica una serie de pasos definitivos, como se escribe en la derecha. O sea, tenemos el lock, el debarking, el edging, el planning, el grading, siendo uno de los más importantes el grading o la calificación de la madera, ¿cierto? Las dimensiones finales son más pequeñas que las dimensiones iniciales debido a la contracción del seclado y la planificación para proporcionar superficies lisas, definitivamente. De las experiencias que he tenido y algunas de las plantas que hemos visitado, podemos decir que los sistemas de escaneo se utilizan comúnmente para cuantificar y determinar las mejores maneras de ver el registro en piezas de madera y para maximizar el valor del final del producto, ¿cierto? Cada registro que pasa a través de un aserradero moderno es escaneado, grabado en imágenes y analizado. Y en la última imagen que aparece aquí en la parte inferior derecha, muestra el desglose o la propuesta del registro mediante el sistema de escaneo. O sea, nos dice cómo debemos partir la madera para maximizar su uso. El sistema de escaneo ayuda a eliminar los defectos para actualizar la madera. Es bien impresionante. Ahora, no todos los aserraderos en Canadá son con control numéricos, pero muchos de ellos tratan de maximizar la producción. Continuando con lo que decía Camilo, en Canadá hay 4 grupos de especies para la madera estructurales. Y esta tabla ustedes la encontrarían en el código de diseño de maderas, que es el 0 o el O86. Las propiedades de la madera diferencian según las especies. Sin embargo, para facilitar su cosecha, producción, distribución y comercialización, las especies de uso común se agrupan en función de similitud de sus propiedades. Entonces, si miran esta tabla, en la tabla tenemos 4 grupos: el Douglas fir, Hearn fir, Spruce Pine fir, and other species. Les voy a hacer énfasis en el Spruce Pine fir, que es uno de los más comunes que se utilizan, o el SPF. Entonces, agrupan una serie de especies de maderas y todas clasifican dentro de este grupo. ¿Cómo se clasifican esos grupos? Generalmente, el propósito de la calificación se hace por visualización visual o mecánica. El propósito de la calificación es garantizar que toda la madera dentro de un grado específico tenga al menos la capacidad mecánica mínima y crítica para diseñar. Realmente lo que se busca es la estandarización de las propiedades mecánicas. Cada pieza de madera se inspecciona visual o mecánicamente para determinar su grado y se aplica un sello que indica el grado asignado. Esta foto la tomé hace 2 semanas, en donde se recibe un cargamento de madera, y si ustedes observan en la parte central de la foto está SPF, Spruce Pine fir, y todas las condiciones de secado y las certificaciones del registro de la agencia de registro. Entonces, hablamos de los palos. ¿Qué más se generó? Pues se generó sistemas estructurales como paneles, que como bien lo había dicho David, está el plywood, que es el construction sheeting, o el oriented strain board, que es un panel de construcción de menos resistencia. Y yo podría agregar de pronto un tercero, que es otro panel como de partículas, o MDF, que se utilizan principalmente en aplicaciones no estructurales. MDF significa Medium Density Firework. Now, pronto me gustaría compartir cómo la madera contrachapada, o de pronto lo que se llama plywood, que es un material fabricado a partir de capas delgadas, se produce. Este video lo voy a dejar en el enlace, es a través de Metsa, que es una compañía que produce este tipo de maderas, ¿cierto? Así como decía, la madera contrachapada, plywood, es un material fabricado a partir de capas delgadas o pliegues de chapa de madera que están pegadas. En este video creo que se puede ilustrar el proceso de fabricación de la madera
¿cierto? En primer lugar, la cascarilla se pela en tronco utilizando el torno. Las láminas de enchapado se recortan en forma rectangular, pelando el tronco, generalmente en espesores de 1 a 4 milímetros. Y pues se tiene que hacer control de calidad, definitivamente el secado bien controlado, y se trata de minimizar el desperdicio. Cada ligamento, después de haber sido calificado, ¿cierto?, pasa por una rigurosa selección. Los enchapados se extienden y se le rocía una superficie de pegamento. Los enchapados se presionan en caliente para acelerar el curado del pegamento. Los paneles están lijados al final, ¿cierto? Los bordes recortados en el tamaño generalmente de 4x12. Estos paneles, como veremos más adelante, se utilizan como muros de cortante y como encerramientos para diferentes tipos de construcción. En las memorias espero dejarles los links a todos estos videos para poderlos ver, pero en el aras del tiempo creo que pasaré al siguiente slide. Entonces, tenemos los palos y tenemos las paneles, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con palos y paneles? Pues ofrecen ahora una versatilidad en edificaciones de baja altura que ofrecen alta estabilidad. El costo es ajustable comparado con acero y con el concreto. Y combinado con el OSB o el Oriented Strand Board, pues se pueden generar otras propiedades o materiales como el Wood Eye Joist, que permiten agrandar las luces y las configuraciones que se puedan hacer o que se tengan pendientes de hacer. Como es un material versátil, se puede usar en muchas aplicaciones, en muros exteriores, combinados con elementos de 2x4, así como David lo mostraba en el entramado, o combinados con el OSB. Estas dos fotografías son tomadas la semana pasada. Quiero que pongan atención a la primera, del lado izquierdo, en donde la versatilidad ofrece generar muros de 2 pisos, o lo que ustedes van a ver ahora más tarde, que es lo que llamamos la construcción en globo. Y la del lado derecho es una construcción típica de plataforma, como la describió David hace unos momentos, ¿cierto? Entonces, tenemos palos y paneles, tú puedes construir lo que quieras. Mucha gente, muchas veces durante las clases, le preguntaba, ¿qué podemos construir con paneles? ¿Qué se nos puede ocurrir que no necesariamente sea una casa? La respuesta generalmente es cualquier cosa. Si te gusta hacer cosas por ti, cualquier cosa. Aquí estoy mostrando dos de los proyectos que tuve en el verano pasado, que es construir el escritorio en el que tengo ahorita utilizando OSB y en LVL, y hasta la casa del gato la puedes construir estando con estos elementos. Continuando con los elementos de construcción en madera, puedo decir ahora que voy a hablar un poquito del Engineering Wood Products, ¿cierto? Así como Mateo está hablando de CLT, en este momento voy a hablar posiblemente del GLULA. Entonces, ¿qué es EWP o EWP, Engineering Wood Products? Estos productos se denominan EWP, no necesariamente porque se utilizan en aplicaciones de ingeniería, diría más bien que porque han sido cuidadosamente diseñados a través de investigación para lograr el mejor rendimiento mecánico con el uso mínimo de material. Así como Mateo mostraba que el CLT tiene todo un proceso, muchos de los materiales que están utilizando ahorita son base en esas investigaciones. Haré énfasis de pronto en el GLULA, en el CLT, un poquito en el NLT y en el GLT, pero si ustedes están más interesados, los invito a explorar un poquito lo que llamamos el Canadian Wood Council website, lo dejaré en el link también, donde van a poder ver todas las descripciones de los posibles materiales que se producen en esta área del norte en Canadá. El primer Engineered Wood Product desarrollado fue la madera laminada plegada, o GLULA, que fue inventada, se aclama, en el 1903 en Alemania, ¿cierto? ¿Y qué es el GLULA? El GLULA se hace como un pegado de laminaciones de madera para formar un miembro más profundo, ancho y largo. En teoría, no hay límite para el tamaño alcanzable. Generalmente, las limitaciones son de transportes. Las articulaciones, así como lo demostraba Mateo, se pueden hacer con finger joint, y eso permite que alcances luces impresionantes, conexiones de cualquier magnitud, y se pueden utilizar en formas rectangulares, curvas. Tú puedes hacer feliz a los arquitectos.
De pronto lo que quería mencionar con el glue laminated timber es que los elementos están clasificados como E or EX, ¿cierto? ¿Y qué es el E or EX o balance or unbalanced condition? ¿Qué es una unbalanced condition? Simplemente piensa en una viga simplemente apoyada en donde los esfuerzos de tensión están concentrados en la parte inferior de la sección. Entonces, para maximizar el desarrollo de estas vigas, se colocan fibras de alta capacidad de tensión en donde los esfuerzos de tensión están concentrados. Entonces, en unbalanced condition, en la parte inferior, en imbalanced condition, en the top side and the bottom side. Ejemplos de cómo se puede aplicar esto. Glue se adapta a las curvas exigidas por el arquitecto. Este es un ejemplo de un puente de madera con viga curva y un arco atado en British Columbia. De pronto, si ustedes lo observan, en la parte inferior semi-recta está una gran viga de profundidad glulan combinada con un arco y tensión. Y la parte de arriba o el techo, que como lo miremos más adelante, está utilizando en el T-Systems. Entonces, se adapta a cualquier curva y la visión del material es espectacular y en términos de mecánica, en términos de desarrollo estructural, son maravillosos. Aplicaciones de glulam, cubiertas de gran luz, es una perfecta aplicación. Este es un ejemplo perfecto de donde se puede utilizar, es en una zona del noroeste de la ciudad en la que me encuentro, en donde se hicieron estudios de utilizar acero, concreto o madera y en los ambientes con gran humedad, grandes luces, altas cargas de viento y nieve, la mayor solución o la mejor solución dentro de todas fue el glulam. Y es una de las estructuras bien interesantes de visitar. CLT, y así como Mateo lo estaba mencionando, la producción comercial de CLT comenzó históricamente en los años 90, después de los trabajos desarrollados en Australia, Suiza y Alemania. Y como él nos mostraba, el CLT se fabrica mediante madera laminada, cruzada para producir paneles grandes utilizando adhesivos. Se puede considerar como una madera contrapachada gruesa, diría yo. Tal vez lo que agregaría es que podemos ir en espesores de 50 milímetros hasta 300 milímetros y se pueden llevar dimensiones de 3 metros a 14 metros. Una de las principales ventajas del CLT es la facilidad de prefabricación en ambientes controlados de fábrica, con el uso de equipos control numérico con dimensiones exactas, se pueden contar o cortar con precisiones diferentes configuraciones, como las ventanas, definitivamente las puertas, los agujeros, las de fijación. Esto permite una rápida dirección in situ y reducción mínimos en construcción. ¿Qué se puede hacer con todo eso? Bueno, la imaginación de los arquitectos, ¿cierto? Se logran diseños más complejos, más amplias luces en las vigas, se reducen los tiempos de construcción y preensamblaje, lo hace fácil de transportar y colocar en cualquier sitio, como en el medio de la montaña, como es en este específico ejemplo de una casa de alto lujo en British Columbia. Hablemos un poquito de él en el Laminated Timber, y la escogí precisamente porque tenemos un proyecto a seguir en la ciudad de Edmonton. Otro producto de panel de madera definitivamente de masa es el NLT, que se hace con una conexión de elementos de 2x4 o de 2x12 y se conectan usando clavos. Normalmente cada una pestaña, cada clavo conecta tres piezas. El NLT y el GLT son similares, ¿cierto? Lo único es que uno utiliza glue y el otro utiliza puntillas o pegamento o puntillas, ¿cierto? Esencialmente es una sección de glulam colocado en el plano y estas imágenes muestran la cubierta utilizando el glue laminated timber y el NLT. ¿Qué es lo que lo hace lo llamativo ahora para los arquitectos y los ingenieros? Estructuralmente se desarrolla muy bien y arquitectónicamente ustedes pueden lograr curvaturas llamativas. Y bueno, en este momento es una de las mayores aplicaciones en el tren ligero en la ciudad de Edmonton, una ciudad a 3 horas de donde me encuentro. Si hablamos ahora de los materiales, de cómo se desarrolla algunos de los materiales, debemos hablar de los sistemas estructurales. Ya se han mencionado algunos de ellos. Si quisiera de pronto
compilarlos ahora en los tres grupos. Uno es el Lightwood Framing Construction, lo que se llama marcos de madera ligera, el Heavy Construction, ¿cierto?, o madera pesada, y los híbridos. Entonces, si vamos a hablar de Lightwood Framing Construction, hablemos de Lightwood Framing Construction en este caso, que es la construcción de plataforma y las construcciones de globo, como lo bien les explicaba. El marco de plataforma y el marco de globo, la principal diferencia entre los dos es que la construcción del marco de plataforma, todos los pisos se completan uno a la vez, y una vez que se completan, una planta proporciona una plataforma de trabajo para el piso de arriba. Como tal, cada pared mide una planta de altura, ¿cierto? Mientras que en el balón se construyen, como en la foto que le mostré hace unos minutos, se construyen los dos pisos o los tres pisos al tiempo. Ahora, en la región en la que me encuentro, es mucho más común utilizar el platform framing y parece que es más efectivo, inclusive en las condiciones de fuego, por evacuación y resistencia al fuego. Ahora, inicialmente o recientemente en Calgary estamos experimentando un nuevo sistema modular. No se sabe clasificar si es en el sistema de Lightwood Framing o de Heavy Frame. Este sistema modular que utiliza el concepto de Lego y hágalo usted mismo. Este es un proyecto que estamos haciendo un seguimiento desde el mes de noviembre del año pasado. Estamos tratando de medir la productividad y la eficiencia. ¿En qué consiste? Consiste en columnas que en mi concepto eran pesadas o macizas, combinadas con CLT panels en algunos de los casos, ¿cierto? Pero por el tamaño y la densidad de madera, mucha gente en la ciudad lo está llamando Lightwood Frame. Generalmente, o como se designa aquí en esta ciudad, se llama Cube Modular Constructions. Basically, es hágalo usted mismo. Es la segunda casa que se está realizando en la ciudad de Calgary. Todo lo que se debe hacer es preparar el terreno. Usted puede ordenar la estructura en línea y es como un juego de Lego, ¿cierto? Y construyalo usted mismo. La diferencia es que, a mucha diferencia de muchas casas en esta área, no tiene sótano y usted tiene que alquilar una grúa, ¿cierto? En Europa se ha demostrado que se puede construir una casa de ese estilo en menos de 2 meses. Desafortunadamente aquí el invierno fue un poco crudo y temperaturas de menos 35 no han sido el mejor aliado del constructor de esta casa. ¿Qué hace interesante? Bueno, que todas las conexiones, los elementos es prefabricado, simplemente lo registras, lo abres y lo pones como tú quieras y en el tiempo puede adicionar o cortar pedazos como usted quiera. Entonces, eso es alguno de los sistemas clasificados dentro del Lightwood Framing. Si pasamos a la materia o madera pesada o el Heavy Timber, tenemos que hablar de dos sistemas. Uno que es el Poles and Beams, ¿cierto? Que la construcción de madera pesada consiste en madera de sección gruesa, utilizando generalmente glulam como miembro estructural, y paneles de masa como el CLT, ¿cierto? Se pueden estar presentes miembros secundarios que utilicen madera. En esta región en la que me encuentro, Alberta, este tipo de construcción se limita generalmente a 4 pisos. Y generalmente para uso de oficina o no residencial. El otro heavy timber system que podemos hablar es aquel que utiliza solo elementos panelizados como el CLT en el LT y todos los pisos, ¿cierto? Y con este tipo de construcción se puede esperar que aproximadamente se desarrollen estructuras de 10 a 12 pisos, ¿cierto? En las imágenes inferiores aquí se muestran que los ejes de los ascensores y escaleras están construidos con paneles CLT. Entonces, toda la estructura, incluyendo los ascensores y los ejes fueros en CLT. Entonces, ya pasamos de Lightwood Framing, Heavy Frame, now vamos a movernos al Hybrid o el híbrido. Realmente lo que hace es combinar diferentes clases de maderas y diferentes sistemas estructurales, ¿cierto? Estos dos ejemplos estructurales híbridos de madera y acero. A la izquierda hay un marco de acero con paneles CLT que produce una buena rigidez. Y a la derecha estoy mostrando el sistema de estructuras de acero con un sistema de madera ligera o de relleno o de entramado, como se ha designado.
es una combinación. Muchos arquitectos ahora lo están considerando, pero con el tiempo tratamos de que todo sea en madera. Sin embargo, es posible. Ahora, dentro de los sistemas estructurales construidos con varios híbridos de madera, pues está el concreto, ¿cierto? Generalmente, cuando se combina con otros materiales es porque la carga lateral es grande, ¿cierto? A la izquierda, por ejemplo, se encuentra el edificio de Brock Commons, que creo que es el edificio que estaba mostrando David al iniciar la presentación, que es uno de los edificios más altos en este momento de Norteamérica, 18 plantas o 18 pisos, con dos núcleos de hormigón en concreto para resistir la carga lateral. Y las columnas de Glulam y los paneles de CLT. Les voy a mostrar unas fotografías más adelante. A la izquierda está el primer edificio de madera actualmente en Quebec, que son 6 pisos, un edificio de mediana altura, que utiliza el poste Glulam y la viga de la pared cortante de concreto reforzado. ¿Qué podemos decir? Tomás, estamos diciendo que en este momento es el edificio más alto de Norteamérica, 53 metros de altura. Algo que quiero que observen aquí es los procesos de duración, ¿cierto? El diseño, el proceso, incluyendo a todo mundo, al contratista, al ingeniero, al arquitecto, empezó en enero y terminó en octubre del 2015. Y para junio del 2017 estaba listo para ocuparse. Se registra oficialmente la duración de construcción, 66 días. Se han registrado la utilización de 1.300 elementos de Glulam Laminated Timber como columnas y 464 CLT panels para los entrepisos. Son 800 metros en área por cada nivel. Definitivamente algo que mostrar y algo que inspirar, ¿cierto? Aquí hay algunas fotos del Brock Commons, como les estaba diciendo, mostrando el proceso de construcción. Observé los dos núcleos de hormigón o de acero, de concreto, sorry, para resistir la carga lateral. Los paneles preensamblados y cortados con precisión, definitivamente ya podemos decir eso, las paredes del exterior prefabricadas y muchas de ellas fueron preensambladas con la parte eléctrica, con las ventanas, y eso fue lo que hizo posible lograr un edificio de esta magnitud en 66 días. Entonces, hemos hablado de materiales, de los posibles sistemas estructurales y todo lo que podemos soñar. Hablemos un poquito de productividad. Hablemos un poquito de dinero. En este momento voy a utilizar información producida por McKinsey Company, en donde hace un estudio comparativo en productividad de diferentes negocios. En este caso, compara la agricultura, la manufactura, la minería y, pues, por supuesto, la construcción. Quiero que observe lo siguiente. Durante los últimos 60 años, la productividad ha aumentado casi en 16 veces cuando hablamos de agricultura. Obviamente, no estoy aquí para decir si está bien, si modificaron las semillas. Simplemente, si miramos los números, se aumentó la productividad en un 16%. Ahora, si miramos en procesos de manufactura, y de pronto me refiero específicamente a la producción de carros en este momento, el estudio muestra que se ha aumentado la productividad casi 9 veces el porcentaje en cambio, ¿cierto? Y pues si miramos ahora las nuevas series de automóviles, control solar y más, seguro que es mucho más, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa de pronto con las ventas al por mayor y al detal? Yo creo que con las ventas en línea, el número que estamos mostrando aquí, que dice que es 8 veces, la productividad ha mejorado 8 veces, es mucho más ahora más que nunca. Pero miremos la construcción, específicamente la construcción en madera, ¿cierto? Estamos mostrando una foto que aparentemente data de 1950 y la comparamos con una foto del 2018. Si bien es cierto, se han mejorado procesos constructivos y es algo que es interesante ver en este estudio en los años 70 y 80, por la mejora de las herramientas, la automatización de algunas de ellas. Mejora la producción, pero realmente todavía seguimos en el mismo plan. 10% más de mejoría durante los últimos 70. Entonces, hay algo que pensar en relación de los números. Quiero que tengan eso presente y ahora lo conectemos con la siguiente slide. Podemos decir que el Banco Mundial
predice, si miran y hacen investigaciones, eso, el Banco Mundial predice que para el año 2030 aproximadamente 3.000 millones de personas necesitarán vivienda nueva en infraestructura básica. Eso es equivalente a que se requieren 300 millones de nuevas viviendas. Y se predice que el 15 al 20% de construcción debería ser modular y debe estar concentrada en Estados Unidos y Europa, y por qué no pensar en países como los suramericanos. Entonces, creo que el mensaje aquí es enfatizar que es muy importante para los ingenieros, arquitectos, constructores, familiarizarse con la madera como material de construcción a pequeña, mediana y gran escala. Y coincido con lo que decía David en su presentación, es la responsabilidad del presente y del futuro como ingenieros y como habitantes del mundo, aprender a manejar esto. El compromiso empieza con el conocimiento, la divulgación, el uso y el manejo de la madera como material de trabajo. Además, se proyecta muy bien desde el punto de vista económico para satisfacer la demanda. ¿De dónde estoy diciendo esto? Se hacen proyecciones para el 2022, que es ya la vuelta de la esquina, y para el 2030, y se dice que el outcome o las ganancias van a pasar aproximadamente 1.4 millones para las telecomunicaciones. Para la industria automotriz, 1.18, y las proyecciones para construcción llegan al 12.9. Eso es algo para pensar, que tenemos algo por hacer, tenemos algo que mejorar. Desde el punto de vista económico, existe una oportunidad. ¿Y alguien lo está trabajando? Bueno, entonces ahora de pronto quiero compartirles que hay empresas como esta, Caterra, ¿cierto? Caterra está localizada en el Silicon Valley y está tratando de transformar el concepto de la construcción a través de la innovación de proceso y tecnología. Ofrece servicios de construcción de extremo a extremo, creando nuevas eficiencias entre diseño, ingeniería y construcción. Y Caterra en Silicon Valley quiere cambiar la construcción por tecnología en ese sentido. ¿Qué están tratando de hacer? Como para ilustrar lo que se quiere hacer con este tipo de tecnología, les quiero compartir aquí un pequeño ejemplo de lo que se quiere con el concepto de modularización e integración en ingeniería. Este es el Hotel Yakarta, es un edificio espectacular con un carácter sostenible e industrial. En muchas fachadas en vidrio, lo verán si lo miran, son 9 pisos y se considera el hotel más verde de los Países Bajos o de las Netherlands. Las vigas, las columnas, los techos están hechos de madera preensamblada y modular. Se colocaban 12 módulos por día, ¿cierto? Y el tiempo de construcción de este edificio fueron únicamente 2 semanas. Entonces, estamos tratando de mejorar procesos constructivos, definitivamente tiempos constructivos también. Estamos mirando progresiones. Estamos mirando que podemos hacer edificios de mediana, alta y baja altura. CLT definitivamente ha sido uno de los materiales que nos ha ayudado a mirar la progresión, ¿cierto? Estamos mirando que pasamos del 2008 de 7 pisos al 2017 a 18 pisos. Y como estaba mirando en alguna de las otras presentaciones, existen intenciones de ir más alto. Por ejemplo, el edificio Hoho en Viena, que tiene 24, y el edificio en Japón que está proyectado para el 2041 de 70 pisos. Los invito de pronto a que ustedes miren la construcción de la nueva torre Hoho de 84 pisos, 24, de 84 metros, sorry, a 24 pisos, ¿cierto? Que está ubicado en Austria. Alrededor del 76% de la estructura se construyó a partir de madera. Definitivamente, lo interesante de este edificio es que alberga un hotel, apartamentos, restaurante, un centro de bienestar y oficinas, ¿cierto? ¿Qué me gustaría decir aquí? Que en Austria los bosques producen 30 millones de metros cúbicos de madera al año, de los cuales 26 millones de metros cúbicos están registrados, ¿cierto? En otras palabras, se dice que un metro cúbico de madera crece cada segundo. Y por lo tanto, la madera utilizada para todo el proyecto en el Hoho, ¿cierto?, habrá vuelto a crecer en los bosques en solo 1 hora y 17 minutos. Eso es lo interesante de ver, y pues obviamente aquí dejaré el link
de este interesante edificio que además utiliza una construcción bien integrada. Durante la construcción se utiliza un sistema integrado de diseño y construcción que comunica el desarrollo del proyecto en tiempo real, controlando la calidad, asegurando los procesos y disminuyendo las posibilidades del error. Espero que esté todavía bien del tiempo. Quería mencionar, y tal vez lo que quiero más que todo es cómo mostrar e inspirar las condiciones y las cosas que podemos hacer con la madera. Este es un proyecto bien interesante que se llama el Metropol Parasol, que es una de las construcciones de madera más grandes del mundo. Está construida a partir de 3,400 elementos de lo que se llama el LVL o Laminated Veneer Lumber, y se utilizaron más de 3,000 nodos en la conexión. Los elementos de madera, no tengo una escala para mostrarles, pero llegan a tener hasta 16.5 metros de longitud y van espesores desde 68 milímetros hasta 311 milímetros. ¿Qué es lo interesante de decir aquí? Es un hito para la ciudad de Sevilla y una aventura en ingeniería. Cuando ustedes miran el video que se hizo en el proceso de construcción, es algo bien interesante. Una de las estructuras más grandes jamás construidas de ese tipo. Y realmente consiste en 6 grandes sombrillas de madera que sombrean la Plaza de la Encarnación y protegen un yacimiento arqueológico, ¿cierto? Las sombrillas construidas en una celosía de madera forman como mushrooms o como unas sombrillas tal vez, y que marcan y cambian las sombras continuamente a lo largo del día. Entonces, quería mostrarles las posibilidades de materiales, los sistemas estructurales, todo lo que se ha hecho y qué se necesita. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para llegar allá en países como Colombia o en países que estamos tratando de implementar la madera? Se necesita implementar normas, códigos, especificaciones que abran las ventanas a arquitectos, ingenieros, constructores, comunidades, que mejoren los procesos constructivos y aumenten el bienestar de la comunidad. ¿Qué buscamos? Bajar costos de manera que las personas tengan acceso. Se ha demostrado que la construcción de madera reduce entre un 15 a 20% el costo del usuario final. Y tenemos varios ejemplos aquí en Canadá en donde el proceso de construcción y la madera utilizada disminuyó el costo de tal forma que el beneficiario fue el comprador. Pero no todo ha sido color de rosa. Aquí en Canadá les puedo contar lo que ha pasado en el desarrollo de los códigos. Si visitas algún día Toronto, tendrás la oportunidad de ver edificios de finales de los 1800 con más de 6 pisos que combinan sistemas híbridos, madera, mampostería y alguno de ellos en acero, ¿cierto? Pero la aparición del código de 1941 y la de 1953 limitó la altura de estos edificios por condiciones de desarrollo estructural y también por fuego. Sin embargo, en el 2015, y a través de mucha investigación, inversiones de mucho estilo, la madera está regresando a los edificios de Canadá, ¿cierto? La evidencia científica e investigación pendiente ha mostrado que estos edificios de mediana altura, construidos con madera, pueden cumplir los requisitos de desempeño en integridad estructural, seguridad contra los incendios y seguridad en general para los usuarios. Quería mostrarles esto porque a veces cuando hablamos del desarrollo de maderas y pronto cuando pensamos en Colombia es que llevan muchos años, realmente es nuevo, ¿cierto? O sea, es generalmente para los edificios de mediana altura es relativamente nuevo. En el 2015, la edición del 2015 del Código Nacional de Construcción en Canadá, ahora permite la construcción de viviendas de 6 plantas. Entonces, es relativamente nuevo, ¿cierto? Sin embargo, hay que decir que desde la aprobación de este código, se han construido más de 300 edificios de mediana altura. Luego se ha visto el beneficio, costo y mucho más, ¿cierto? Se ha reducido el costo de construcción, reflejado en el costo para el usuario, como lo decía anteriormente. Pero ¿qué pasó en ese 2015? Entonces, inicialmente se hacían edificios de baja altura o edificios de gran altura y entre 4 y 11 se especificaba que tenía que ser de acero o concreto. Entonces, en el 2015, Calgary se unió a las jurisdicciones de British Columbia, Quebec, en Ontario, y en donde se permitían edificios de mediana altura entre 4 y 11,
que fueran completamente en madera, después de muchas investigaciones y resultados. Calgary específicamente, y creo que ahorita Ontario especifica máximo 6 pisos. Entonces nos dieron un límite de 6 pisos y los clasificaron como a mid-rise building, ¿cierto? ¿Cómo se define un mid-rise building? Quiero mostrarles estos dos slides aquí, en, que es el mismo ejemplo en Toronto, en Calgary y en Quebec. En Toronto, en las calles más estrechas, de 20 metros de ancho en el centro de la ciudad, un edificio de mediana altura máximo puede tener 6 pisos, 5 a 6 pisos. Luego, si vas a esos centros rurales, por eso es que no puedes ver más de 6 pisos. Sin embargo, en calles arteriales o más anchas fuera del centro de la ciudad, un edificio de mediana altura puede ser más alto, puede llegar hasta los 11 pisos. ¿Qué se pide? Básicamente, se definen los muros de la calle suficientemente altos como para sentirse en la ciudad, proporcionando mucho más espacio, ¿cierto? Pero lo suficientemente bajos para dejar entrar el sol, que aquí es muy importante. Es importante dejar eso. Y abrir la vista al cielo desde la calle. Entonces, se permiten colocar estos edificios en zonas urbanas, de tal forma que den una sensación de ciudad, pero que no bloqueen la luz solar en muchas de las neighborhoods que están alrededor, ¿cierto? Interesante es que hay una clara confianza en el mercado de este nuevo tipo de edificios. Lo ha demostrado más de 300 edificios durante los últimos 4 o 5 años, ¿cierto? Y esta construcción apoya los objetivos de muchos municipios formas asequibles y sostenibles de acomodar sus poblaciones en crecimiento, así como crear comunidades más complejas y resilientes. Bueno, ¿qué se ha hecho? Eso, 2015 al 2020, el año pasado. Cada edificio terminado, arquitectos, ingenieros, constructores e inversionistas han desarrollado, basado en sus experiencias, una guía de diseño que se distribuye a todos interesados en la construcción y el uso de madera en forma gratuita. Si alguno de ustedes está interesado, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les mando una copia, ¿cierto? ¿Qué se busca? Se busca generar base de conocimiento y uso más fuertes y además mejorar las prácticas para la construcción. Entonces, se nos dan lineamientos completos en cómo se diseña, cómo se construye y demás. El manual tiene definitivamente por objeto proporcionar directrices para diseñar, detallar adecuadamente la construcción de marcos de madera de acuerdo con las disposiciones nacionales y provinciales del Código de Construcción. Es algo que me ha llamado la atención. Definitivamente la educación tiene que ser parte de eso. Entonces, como les decía, en Alberta solamente podemos hacer 6 pisos y ahorita estamos trabajando en edificios de 12 pisos de mediana altura. Espero estar bien de tiempo. Sí, creo que estoy bien de tiempo. Que la tercera y última parte que quería compartir es definitivamente los avances de tecnología y la investigación, ¿cierto? Son gracias a una labor conjunta de entidades del gobierno, entidades sin ánimos y lucro, constructores, universidades, y las universidades son una ficha clave y van de mano en este desarrollo. El Canadian Wood Council y el Wood Smart apoyan el desarrollo de investigación, actividades con las nuevas generaciones de ingenieros y arquitectos que presten interés en el uso de maderas como material de construcción. Desde mi punto de vista académico, podemos decir que ahora más que nunca, la cantidad de información que se añade a los programas de pregrado y posgrado son intensos. Y en los últimos años, los cursos de maderas estructurales se ofrecen simplemente como electivas y en algún momento dado, en algunas se habían obviado o omitido. Durante mi desempeño como instructor, he trabajado con el apoyo del Canadian Wood Council desde el año 2002, facilitando y creando cursos e impulsando a estudiantes a tomar actividades extracurriculares como el Timber Fever. Es algo que les recomiendo mirar. Es bien interesante y este año va a ser una prueba interesante. Creo que se van a aceptar estudiantes de cualquier parte del mundo. Se llama Timber Fever. Se forman grupos de arquitectos, ingenieros y desarrollan una estructura en madera que se puede utilizar para ciertas diferentes ciudades cada año. Y pues
También he tomado tomar las iniciativas de análisis en los cursos de Capstone Project como el 570. Para terminar esta presentación, quisiera compartir con ustedes parte del esfuerzo que fue efectivo el año pasado. Es algo positivo de la pandemia. En agosto del 2019 se inició una aventura entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Calgary. La pandemia nos ha abierto la posibilidad de trabajar en grupos en cualquier parte del mundo. Se establece como objetivo explorar la viabilidad de edificios de mediana altura en Colombia y se utilizó como referencia algunos proyectos de Chile y Brasil. Que hubo al principio limitantes de localización, pero ahora Zoom nos arregla muchas cosas y no había la disculpa de no hacer un proyecto de este estilo. En cuanto al idioma, definitivamente estamos gratamente impresionados que muchos de los estudiantes están interesados en aprender español y muchos estudiantes están interesados en aprender inglés. Hay que decir que español es uno de los idiomas que está o más hablados en Canadá en este momento. Un punto común dentro de las dos definitivamente era el trabajo como madera, como nivel de construcción. Profesora Cabri y yo nos reunimos y logramos convencer a un grupo de estudiantes de CEMBU, así como a Julián Barajas y a Paula Cano, que trabajaron arduamente para salir con un proyecto tan bonito como se logró este año. ¿Qué fue lo interesante desde el punto de vista académico? Obviamente fue un perfecto ejemplo en una escala muy pequeña de diseño integrado. Muchas piezas que poner juntas para lograr un resultado. El arquitecto determina un diseño conceptual, se discutió con los ingenieros, se establece el manejo del proyecto, ¿cierto? Se define el diseño de detalle de la superestructura y este diseño se realizó desde septiembre del año pasado hasta la primera semana de abril. El proyecto se enfoca en la parte de diseño y manejo de proyectos. Muchas cosas interesantes que ver. Definición de los módulos fueron generados por la arquitecta Paula Cano, ¿cierto? Y la gran aventura de comunicar arquitectos con ingenieros creo que fue un gran ejercicio en este desarrollo del concepto. Las largas horas de trabajo, coordinación entre dos diferentes formas de trabajar, dos culturas diferentes, dos horarios diferentes, fueron parte interesante del trabajo, ¿cierto? Pero algo común fue el interés de aprender sobre las maderas, las posibilidades de trabajar con ella, la aplicación en un país hermoso como Colombia, definitivamente. El objetivo era producir un diseño conceptual y evaluar la viabilidad de la construcción en un edificio de mediana altura, 5 pisos en Colombia. Los resultados creo que hablan y espero que al final de estos slides que les voy a mostrar se muestre el resultado final. Creo que es un buen paso y una iniciación para nosotros pensar o soñar el futuro del uso de madera en Colombia, ¿cierto? Las ideas crecieron, incluyendo concepto de urbanismo que permite el edificio crecer y encajarlo en varias zonas urbanas. Y aquí está un ejemplo de la barra modular que los estudiantes determinaron. Muchas opciones, trataron de investigarse cuál era la mejor forma, CLT panels, stud walls, brace frames. Se hicieron muchos análisis, el comportamiento del modelo estructural demostró que los sistemas estructurales cumplen con los desplazamientos. Al final, los estudiantes hicieron un análisis de las ventajas y desventajas de un modelo con respecto al otro, ¿cierto? En la cuestión de la mano de obra, en la cuestión de los materiales, la consecución de los materiales, y más aún, pues nos dieron un resultado muy bonito. En este momento quiero invitar a las personas que nos acompañen en la Feria de Ingeniería Virtual que se realizó, ¿cierto? Quiero invitarlos a visitar la Feria Virtual de Ingeniería de la Universidad de Calgary, en la que este grupo participó y dejó muy en alto el nombre de la universidad, definitivamente, además de abrir una ventanita para nuevas posibilidades de la colaboración en el futuro. Quiero, no sé si podemos proyectar el video. William, no sé si podemos proyectar el videito final de la feasibilidad multimodal de edificios de mediana altura. El propósito de este proyecto es el estudio de factibilidad para la construcción en madera estructural en Colombia, usando los códigos estructurales colombianos y canadienses aplicados a un edificio de mediana altura. El equipo de trabajo está compuesto por estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Calgary,
Andrea Alvarado y Madeleine Pelle, estudiantes de Ingeniería Civil y miembros del Semillero de Investigación en Madera y Bambú Sembú de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Cristian Niño, Camila Moreno, Elina Ortiz y los Industrial Advisors, el ingeniero Julián Barajas y la arquitecta Paula Cano. El concepto de diseño está basado en la autoconstrucción con el fin de ofrecer flexibilidad para futuras modificaciones internas hechas por los usuarios. El bloque de apartamentos está compuesto por 4 pisos, primer piso libre de uso comercial y terraza comunal con áreas para siembra, recolección de agua e instalación de paneles solares. El bloque permite generar diferentes configuraciones urbanas ya que la escalera comunal es el pivote entre los edificios. El diseño estructural está caracterizado por la variedad de elementos estructurales en madera. Las columnas, vigas y diagonales son de madera glulam o de madera laminada y contrarrestan las paredes horizontales del sismo y viento. Las paredes en el sentido corto son hechas de paneles de CLT, Cross Laminated Timber, que trabajan a los esfuerzos de corte de la estructura. El entramado de pisos son de paneles prefabricados de madera laminada con madera contrachapada en el centro. El uso de madera reforestada en las estructuras y las divisiones es una gran alternativa constructiva ya que las piezas son prediseñadas, por lo que su ensamblaje es rápido y de menor huella de carbono en comparación al concreto y la mampostería. A pesar de que el costo inicial de las construcciones en madera es mucho más alto que los métodos tradicionales, estas estructuras son diseñadas para tener una mayor duración, menor mantenimiento y mejor desempeño contra el fuego. Aspecto que por falta de experiencia y documentación es de mayor preocupación por ser la madera sin tratamiento vulnerable a incendios. El uso de la madera incentiva industrias emergentes en la construcción, sensibiliza a esta industria en materia de conservación de hábitats naturales y la reutilización de elementos demolidos. Los espacios interiores requieren tratamientos mínimos en terminados para ser afables y de mayor calidad habitacional. El equipo Colanada está disponible para compartir y discutir posibles soluciones en términos del uso de la madera en diversas industrias y construcciones. Creemos que el diseño estructural en madera es el presente y el futuro. Estamos agradecidos por su atención y quedamos atentos a sus inquietudes. Bueno, espero que eso les haya creado una ansiedad o curiosidad. Espero que estos minutos hayan despertado más aún su curiosidad de entender, aprender y trabajar con maderas estructurales. Explorar nuevas posibilidades definitivamente. Los quiero comentar adicionalmente, el último slide de esta presentación, que en julio la Cátedra Internacional de Ingeniería este año será orientada al diseño con maderas estructurales. La profesora Kaori estará compartiendo más detalles. Y bueno, quisiera darle las gracias a todos por esta oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniera Jacqueline. Es un placer para nosotros tenerla con nosotros. Y bueno, vamos a hacer una ronda pequeña de preguntas porque ya estamos sobre el tiempo. Comencemos con la primera. Jennifer, creo que la tiene. ¿Podrías decirla, por favor? Los principales retos de la construcción de edificación en maderas desde un punto de vista técnico. En general, ¿cuál es el balance económico frente a los sistemas materiales tradicionales en la construcción de edificaciones? Jennifer, no te escuché la primera parte, pero entiendo que es como el desarrollo económico. Dice, repito, ¿cuáles son los principales retos de la construcción de edificaciones en maderas desde un punto de vista técnico? ¿Desde un punto de vista de diseño? No especifica, dice desde un punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico de las cosas que se he observado, una de las mayores challenges que se pueden decir es las conexiones, ¿cierto? Y creo que el estudio que hicimos con Julián y con los demás demostró que es una de las partes que hay que tener presente. No tengo en este momento data conmigo. En alguno de los edificios que he hecho el seguimiento, definitivamente cuando decides el sistema estructural tienes que tener en cuenta si las conexiones son las que van a manejar el proyecto o no, pero es una de las condiciones que lo hacen más difícil o challenge, si lo quieres decir. ¿Alguien? Jennifer, ¿tú me puedes repetir la última parte si quieres saber algo en la parte económica?
Sí, dice, en general, ¿cuál es el balance económico frente a los sistemas y materiales tradicionales en la construcción de edificaciones? Bueno, sí, tengo una y bueno, para los que asistan al seminario definitivamente les haré una demostración del edificio en la parte este de Canadá, en donde se hizo el estudio estructural arquitectónico de un edificio de mediana altura de 6 pisos. Y haciendo el estudio económico se demostró que se pudo reducir el 15% del costo inicial de construcción. Y al final el impacto fue entre el 15 al 17% en reducción de costos para el usuario, ¿cierto? Entonces, este estudio comparativo fue hecho en comparación con un edificio en concreto y un edificio en acero. Entonces, hasta ahora se ha hecho desde el punto de vista investigativo, promete que reduce costos, ¿cierto? Depende obviamente de la localización, depende obviamente del sistema estructural que se haya escogido. Entonces no podría decir que es una sola respuesta, pero hasta ahora promete que se reducen costos, ¿cierto? Por lo menos aquí en la provincia de Alberta, el hecho de haber pasado de 4 pisos a 6 pisos, ¿cierto? Ha demostrado que la rentabilidad del uso del espacio aumenta el número de habitantes, reduce el costo y comparándolo con un edificio que anteriormente se construía en acero o en concreto, ha mejorado los costos finales para el usuario. Bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que nos hace el público, supongo que es para Mateo, porque habla sobre elementos de CLT. ¿Qué recomendaciones y consejos das a los ingenieros estructurales a la hora de analizar, modelar y diseñar este tipo de elementos en CLT? Bueno, para la modelación de edificios con CLT, pues lo que se hace ahorita en la industria es un poco variable. Algunas industrias utilizan software que se han hecho particularmente para el uso de CLT, principalmente en Europa. En algunos otros países lo que se utilizan es que se hacen modelos estructurales normales y los diseños se hacen digamos que con hojas de cálculo diseñadas por cada fabricante de CLT. Lo que es clave, obviamente, al momento de modelar y diseñar con CLT es entender las propiedades mecánicas de ese material con el que se diseña, tener muy presente el tipo de cargas, que son cargas de duración corta o cargas de larga duración, y obviamente es muy importante que todas las assumptions o todas las suposiciones de diseño, ¿sí?, como el comportamiento de secciones compuestas, o la transferencia de esfuerzos entre las diferentes capas, pues se cumplan al momento de elaborar los productos, ¿sí? Así que yo recomendaría que se hagan investigaciones y se utilicen softwares de diseño que son específicamente desarrollados para madera, o que se utilicen análisis estructurales que nos permiten trabajar con las cargas y que ya cada diseñador trabaje con sus propias hojas de cálculo ajustadas a las propiedades de cada producto y el fabricante de cada producto. Muchas gracias, Mateo. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta va para la profesora Jacqueline y dice que ¿se podría mejorar la resistencia a flexión de los elementos de madera, por ejemplo, con fibra de carbono adherida? Esa es una opción, FRP, ¿cierto? Fiber Reinforced Polymer, que es lo que se utiliza. O sea, no lo he visto particularmente, lo he visto cuando se utiliza en elementos de concreto. Pero obviamente es algo que se puede considerar. Algo que lo pondría dentro del contexto es cuando tú utilizas FRP, el pegamento que se utiliza entre el concreto y el FRP genera el aumento de la resistencia a la fibra. Ahora, definitivamente habría que investigar cómo es ese bonding entre el FRP
y la madera. No lo he visto, debe ser algo a considerarse, pero definitivamente la madera para aumentar la flexión, pues es cambiar la inercia, ¿cierto? Pero de FRP definitivamente es algo a considerarse. No lo he visto particularmente en lo que mira durante mi experiencia aquí, pero es algo que sí se puede considerar. Muchas gracias, profesora. Entonces, David, gracias por tu presentación. En verdad está muy, muy completa. Y quería preguntarte, tú que tienes la trayectoria, quería saber tú cuál crees que es el camino que nos queda de aquí en adelante en cuanto a normativa en Colombia para poder aplicar estos sistemas. Bueno, la noticia buena es que en la AIS-100, que es la que norma que estamos veniendo preparando, se le hace mucho espacio al sistema entramado. No era tal en la NSR-10, era un poco vago, pero la AIS-100 la estamos basando en la NDS, que es la norma norteamericana, y la norma norteamericana le hace mucho espacio al sistema entramado. Entonces, en materia de reconocerle sus cualidades en sismorresistencia y en materia de comprender bien el sistema y entender sus propiedades de resistencia a cargas laterales, que era lo que en la NSR 10 no se cubría muy bien, creo que se está creando el espacio, se está creando las posibilidades desde el punto de vista de que un ingeniero pueda diseñar. También estamos creando, valga decirlo, oportunidades de adoptar distintos rangos de maderas que aunque ya existía la NSR-10, estamos clarificando otras cosas que facilitan, por ejemplo, la importación de maderas, si fuera el caso, o de cultivos nuevos o explotación nuevas de otras especies. Entonces, se están generando las posibilidades de utilizar. El sistema entramado es, como digo yo creo que es prometedor desde el punto de vista de costos, de eficiencia de construcción, de inversión de capital para en su implementación, pero requiere comprensión del sistema. Pequeñas omisiones hacen que no funcione bien. Entonces, si no se tiene cuidado en cómo se hacen los detalles de la fachada, en cómo se hacen otros aspectos, puede que no funcione tan bien, y eso habría necesariamente un proceso de educación que habría que hacer para que se pueda implementar bien. Tenemos una ventaja en Colombia respecto, por ejemplo, muchos de los países donde se utiliza el sistema entramado, que la diferencia entre temperatura entre el interior y el exterior de la edificación no es tan alta. Entonces, los fenómenos de condensación, que suelen ser uno de los problemas que hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza el sistema entramado, dejan de ser tan importantes y resolverían una de las preocupaciones que es grande, que es qué pasa con la condensación en estas tecnologías. Yo creo que es promisorio y podríamos imaginarnos un futuro donde estemos haciendo casas más cómodas, vivienda más segura de su construcción, más rápida, mejor desempeño sísmico y ojalá con tal vez mejor confort térmico, que es también un problema que a veces en nuestra vivienda en Colombia no siempre es óptimo. Gracias, David. Gracias por toda tu experiencia compartida con nosotros. No, qué chévere participar. Vale, David, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, David, Vivian, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, y es para la profe Jacqueline. Las variables de diseño para hacer estructuras en madera varían mucho dependiendo del lugar. Y sabiendo que en Colombia tiene zonas de sismicidad alta, la pregunta sería, ¿qué tan viable es en un futuro ver edificios ya no de mediana altura, sino de gran altura en madera?
pregunta me gusta y la quisiera contestar de diferentes formas. Cuando yo empecé como ingeniera estructural en Colombia hace más de 20 y algo de años, la pregunta se aplicó exactamente si se íbamos a ver edificios de gran altura en acero. Y si tú miras ahora, hay muchos ejemplos, muy lindos ejemplos de edificios de gran altura en zonas de zona alta sismicidad en Colombia o en Bogotá, que las he visto, ¿cierto? Yo diría que sí. Yo he visto edificios, si tú miras muchos de los que mostré, hay una proyección de un edificio de 70 pisos en Japón, en donde las zonas de sismicidad son bien altas. Entonces, se está desarrollando tecnologías, se están desarrollando materiales engineering wood products que nos van a dar todas las herramientas para pensar en que en Colombia se pueden hacer edificios de gran altura. La respuesta yo diría que sí. ¿Qué nos hace falta? Vuelvo a empezar algo lo que decía, y es poner un grupo, el gobierno, las entidades, los estudiantes, las universidades en conjunto y hacerlo posible. Así como hace muchos años hablábamos o se nos hacía algo muy lejano la parte de estructuras metálicas, creo que en este momento estamos en ese momento en donde tenemos que pensar que todo es posible con maderas y como parte vital de todo lo que se ha visto, no solamente en Norteamérica, en Europa, no nos podemos quedar atrás. Y definitivamente creo que sí es muy viable y estamos en camino hacia ello. Y Colombia tiene muchas posibilidades y bueno, Sudamérica definitivamente en ser parte, partícipe de este tipo de proyectos. Por ahora empecemos con los edificios de mediana altura y definitivamente es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo veo muchas posibilidades desde ese punto de vista. Gracias por tu pregunta, Julián. Sí, muy bonita. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a nuestros tres conferencistas que nos acompañaron la noche de hoy. Quiero agradecer especialmente al Semillero de Bambú y Madera Sembú por la organización de este Jueves del Egresado, a Camilo, Jennifer, Vivian y Julián que nos han estado acompañando. Quiero también agradecer al Semillero de Investigación PIT, que nos ha apoyado, ayudado con toda esta logística, Andrés Felipe, Carolina, el profesor William Castro, en general a todos los que nos han estado acompañando y apoyando en esta organización, a todas las personas que nos han acompañado. Sé que nos quedaron algunas preguntas pendientes por responder. Interesante, yo quisiera invitarlos en todo caso a que nos acompañen a la cátedra del egresado que se va a hacer en el periodo intersemestral y también les haremos llegar las preguntas que ustedes tenían a los invitados para que las respondan de pronto en dentro de las memorias que esté la respuesta. Nos disculpan porque hubiéramos querido quedarnos acá, nos quedaron unas cuantas pendientes, pero pues muchísimas gracias a todos ustedes. De la misma manera, también quisiéramos invitarlos a la sesión 12 del jueves con los egresados, el próximo 29 de abril con el Semillero Amaranto. Está coordinado por el profesor John Fabio Acuña, que tiene como invitado al ingeniero Hugo Andrés López Fisco, quien nos dictará la conferencia titulada Innovación Social para Empoderamiento de Comunidades Rurales en América Latina y África. La verdad, yo estoy muy contenta de toda esta organización, de haber escuchado todas estas charlas. Muchísimas gracias a los muchachos, muchas gracias a los profesores, a los ingenieros y muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en este momento. Que tengan una buena noche y muchísimas gracias.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.